Como siempre, muy buenos días, una linda jornada. Nos espera hoy viernes, siempre con entusiasmo y alegría de poder tener salud, de poder vivir. Les saludamos desde Radio Noticias Cuenca para desarrollar nuestra jornada informativa con comentarios, con opinión, con entrevistas que las vamos a desarrollar en el transcurso de esta jornada. Suelen decir, por fin, es viernes, ¿no? Y el viernes siempre hay un poco más de flexibilidad en lo que hacemos, nos ponemos como más entusiastas para poder desarrollar el fin de semana, sobre todo pues a nivel de familia. Saludamos a todos los amigos que ya nos acompañan en este momento a través de Radio Noticias Cuenca. Nos pueden escuchar en la radio en internet en www.radionoticiascuenca.com. Se enlaza en este momento nuestra fraterna Radio y Televisión Espectáculo a través de su red, igualmente para ampliar la cobertura de estos espacios de opinión y de comentarios, espacio totalmente independiente, sin ningún tipo de vinculación ni siquiera tendencia en lo que tiene que ver a lo que hacemos en el espacio. Este saludo cordial hacemos igualmente llegar a las personas que escuchan Periodismo Sin Mordaza y a quienes igualmente en este momento también se identifican en radio en AM con Radio Tropicana en 1390. Allí también nos pueden escuchar para poder acompañarnos en el desarrollo de esta nueva jornada informativa que la hacemos llegar desde la ciudad de Cuenca, Ecuador. Bueno, hoy tenemos varios temas y vamos a darle el tratamiento porque las noticias se acumulan. Tratamos de actualizarnos en el día a día lo que está pasando a nivel de nuestro país, de nuestra ciudad y de la provincia. Con esto, arranquemos con un tema que me parece importante. El Consejo Electoral de la SOAI definitivamente ya revisó a todas las candidaturas, tanto de Cuenca como el resto de cantones, y lógicamente se están simplemente esperando algunas observaciones que lógicamente se las van a hacer desde la petición, por ejemplo, de Luca Payanca. Hay por allí algunos que también habían sido motivo o habían sido cuestionados en lo que tiene que ver a su participación, que tenían el tiempo para arreglar y para poder habilitarse. Pero lo que comenta Alexandra Garófalo, que es parte del Consejo Electoral, de la Junta Electoral, nos informa respecto a que ya se ha hecho una revisión total. Quedará simplemente por revisar las observaciones, hay algunas observaciones y algunas apelaciones que están, como por ejemplo, como el que fue de Dora Ordóñez, que tuvo que llegar a la capital de la República para que se resuelva. Y en este caso, Luca Payanca se entiende que en la próxima semana tendrá una respuesta si es que está o no habilitado. Segundo, buenos días. Un gusto saludarlos a ustedes, amigos, a esta hora de la mañana. Gracias por acompañarnos. Sí, efectivamente hay movimientos en tema electoral. El día de ayer se dio una rueda de prensa por parte de la Junta Electoral de la provincia de La Soya, una junta de entradita, les digo así, cuestionadísima. Quienes integran ahí dicen que tienen afinidad con candidatos, ¿no? Entonces no dicen, sino también ya estamos escarbando por ahí la información, pero como ya se quedaron asustados de la entrevista que les realicé a la junta, a la presidenta de la junta Garófalo, a la abogada Garófalo, pues, y al fin de todo esto parece que como que están un poquito distantes, ¿no? Pero hay intereses, de hecho, en la junta electoral. Nunca ha dejado de existir eso, segundo. Recuerde usted que en épocas pasadas, antes de tener este esquema, las vocalías del Consejo Electoral y a nivel provincial se repartían en función a la votación que tenían los partidos políticos, ¿no? Entonces, acuérdese que habían repartos en función justamente de esa votación. Las cosas ahora tal vez son más directamente direccionadas, y entiendo que la señora doctora Garófalo es cuota de alguien que está en el actual gobierno del señor Lazo, ¿no? Así es, justamente con otros que también están por ahí, panas de los exministros, ¿no? Entonces,
También es cuestionable esta situación. Yo creo que por dignidad y por ética no deben de estar en esos espacios. Esos espacios deben de estar para que los ciudadanos efectivamente generen los mejores cuadros, generen las mejores propuestas y que realicen y que revisen en materia de derecho justamente todos los requisitos que deben de cumplir las organizaciones políticas, porque se ve mal. Se ve mal, se ve deleznable, se ve detestable, hasta hay una serie de unas actitudes bastante cuestionables del mismo ciudadano, esta junta electoral que está de mal en peor, una de estas, y el Consejo Nacional Electoral que no ayuda en nada a este asunto. Mire con lo que pasó con la abogada Dora Ordóñez. A la junta electoral tuvieron que darle haciendo el trabajo en la capital de la República, porque aquí los consejeros del CNE señalaron que esta junta electoral vulneró los derechos, la junta electoral que preside la abogada Garófalo, esa junta vulneró los derechos de participación de todos los ciudadanos, no respetó el debido proceso, le importó un pito, como dicen por ahí, le importó un pito a la abogada Garófalo, pues respetar los derechos, y eso se ve mal, porque qué decir de una profesional que como es la abogada Garófalo, que no sepa el tema de los derechos de los ciudadanos. O sea, gente así está en estas instituciones. Bueno, ya es un tiempo esta parte, acuérdese la improvisación, lo que nos pasó con Juan Pablo Pozo, acuérdese, ¿no? Así es. Allí también fue el tema manejado, más que técnicamente, fue manejado políticamente. Y hasta ahora se siguen generando dudas, sobre todo de los tres últimos procesos electorales en el Ecuador, en donde y hay varias personas que han denunciado que se metió la mano. Escuchemos a Alexandra Garófalo, qué es lo que cuenta con respecto a esta etapa. Lo que no sé todavía si es que se ha discutido, segundo, sería bueno de algún momento averiguar cómo se van a manejar los debates, ¿no? Porque tienen que haber debates, es una obligación de los candidatos a la alcaldía y a la prefectura. Así es, bastante complicado el tema de los debates. Vemos que hay muchos de los candidatos que huyen simplemente a la entrevista. ¿Pero qué va a pasar allí? Oiga, ¿no es motivo de una sanción? Uno de estos, porque es obligatorio el debate, ¿no? Uno de estos es Jaime Moreno, quien inicia mal. De hecho, le escribí el día de ayer al abogado Jaime Garófalo. Jaime Moreno, ¿no? El representante de las cámaras, el empleado que fue de Marcelo Cabrera en la administración de Cabrera. Fue concejal también, claro. Fue concejal, pero también ocupó el EDEC en el año 2014, o sea, fue empleado de Marcelo Cabrera y es el candidato a alcalde. Oiga, la falta de palabra de políticos como Jaime Moreno deben de tener en cuenta, ¿no? Porque cuando, antes de nada de eso, es la palabra. Aquí tengo, por cierto, el doctor Moreno, el audio que me envió. Y créame que no tiene palabra el abogado Moreno. No, ya sabe. Pues. No creo que le dan permiso al abogado. Seguramente. Al abogado Jaime Moreno. Seguramente el mentiroso le dijo: no te metas, esas son tierras muy. Aquí deben de tener miedo los que tienen rabazo de paja. Claro. Los que vienen a mentir descaradamente. Esos son los que deben de tener miedo, ¿no? Pero miren, cuando inicia mal, termina mal todas las cosas. Yo no sé qué es lo que le va a proponer el doctor Jaime Moreno, pues pasa de medio en medio, diciendo maravillas, ante el desconocimiento de quién tiene la responsabilidad de prepararse y que está detrás de un micrófono. De los políticos que se enseñaron al monólogo, dice usted. Así es, a la alabanza, a la apología, a esa apología que ellos mismos se hacen. A esa apología que termina en endiosamiento de aquellos candidatos que no tienen nada más que decir, bueno, y donde se les preste el micrófono. Qué pena, ¿no? Qué pena, porque yo creo que si un candidato no se enfrenta a cualquier escenario, ¿no? Sobre todo el que nada debe, nada teme, saben decir, ¿no? Así es. Entonces yo creo que, bueno, si no quiere venir, está en su derecho, tampoco podemos exigir que venga. Así es, pero ojalá lo veamos en el tema del debate. Porque el debate. Eso me preocupa. Ahí sí ya no va a correr. Ahora, se han puesto dos fechas, dos fines de semana del mes de enero. Eso ya decidió el Consejo Nacional Electoral para que se hagan los debates. Me pregunto, o la preocupación que yo tengo, si es que definitivamente esto va a ser obligatorio, debería ser obligatorio un debate. Porque ya van a parecer que la agenda no les da, que están ya comprometidos por aquí, por acá. Y yo me atrevo a decir que de las 10 candidaturas, muchos no van a querer debatir, ¿no? No les da,
yo diría incluso segundo su capacidad para debatir. Y esa situación tiene que estar muy presente en el votante, ¿no? Vamos con lo que dijo Alexandra Garófalo sobre esta etapa que ya ha terminado. Nosotros ya hasta la presente fecha hemos, digamos que ya hemos casi culminado con la mayoría ya de la inscripción de candidaturas. Tenemos todavía pendientes de algunas resoluciones que están pendientes en el Pleno y otras en el TC que están pendientes para enviarnos, y también las respectivas certificaciones ante el Pleno y el TC para saber de que ya las diferentes candidaturas que hemos calificado se encuentran ya en firme por el momento. Entonces, todavía nos están llegando diario ya las debidas certificaciones para confirmarles ya cuáles candidaturas se encuentran ya en firme. Pero nosotros en el sistema, en el registro del sistema informático, nosotros recibimos 562 registradas en el sistema, y esas son las que estamos esperando para saber de que esas candidaturas se encuentran ya en firme de las respectivas certificaciones, tanto del Pleno como del TCE. Pero los candidatos que estaban para alcaldes, a excepción del caso del señor Luca Payanca, de él está en el Tribunal Contencioso Electoral, que está pendiente porque el Tribunal Contencioso Electoral tiene que resolver, y ellos tienen 15 días para resolver en ese tema. En cuanto al caso de la ingeniera Dora Ordóñez, de ella también está pendiente de que nos envíen el expediente en físico para que nosotros también podamos resolver. El día martes se cumplieron ya los 5 días de lo que a nosotros nos notificaron como Junta Provincial con la resolución del Pleno, y de esto también solicitamos ya el certificado ante el Pleno y ante el TC para saber de que esa candidatura se encuentra ya en firme, o en todo caso si es que existe alguna otra instancia que haya pasado de pronto al Tribunal Contencioso Electoral, que todavía estamos a la espera de eso. Pero las demás candidaturas se encuentran ya en firme, de manera tanto como alcaldes como prefectos, a excepción de las dos que les acabo de mencionar. Les voy a dar cuáles son las organizaciones políticas que ya están inscritas. Ya, a ver, por ejemplo, en lo que es de la ciudad de Cuenca, los movimientos, por ejemplo, Nueva Generación para concejales rurales urbanos, Atrévete Juntos por el Cambio también, Amigo, Hagámoslos con Xungo, Unidad Popular, Azuay Yam, Azuay Libre, Revolución Ciudadana, Contigo Avanza Cuenca y el Azuay Avanza, Renace, PSE, el Movimiento Político, Juntos por el Cambio, todos ellos son los que ya han sido calificados ya para las dignidades de concejales urbanos y rurales. Azuay Primero de Igualdad y Participar, ¿tiene concejales rurales y urbanos? No, porque lo que pasa es que ellos no se registraron dentro del sistema, y por lo tanto, a ver, debemos tener claro que las inscripciones fueron hasta el día 20 de septiembre hasta las 6 de la tarde. Todos los que se registraron hasta esa fecha, todos esos han sido ya sean calificados o negados, y los que fueron pasados de ese tiempo, lamentablemente se les ha dado la negativa, y también ya se les ha notificado de que no se puede abrir el sistema por cuanto ya se culminó. Un montón de gente que inicialmente, segundo, no había sido calificada, ¿no? Gente que por obvia razón, el caso más sonado en Cuenca fue de Luca Payanca y de Dora Ordóñez. Dora ya arregló. Pero hay una gran cantidad de candidatos, segundo, que no están todavía calificados porque no han pagado sus obligaciones, ¿no? De sus niños. A ver, no han pagado, han sido, eso deben de ser, hay que decirlos así, como es, cuando no tienen responsabilidad ni con sus hijos, ¿ustedes creen que van a tener responsabilidad con el ciudadano? Hay uno que debe 5,000 dólares, no. Y el pobre bebé debe estarse muriendo de hambre. Así, ¿no? Es, miren, así de este talante tenemos candidatos, pero mire lo que dice justamente Teófilo. Saludos a Teófilo. La mayoría de los candidatos no tienen ni idea cómo arreglar los problemas de las entidades en la alcaldía. No tienen ni idea las mafias creadas por los alcaldes pagados, dice, y todo eso, ¿no? Aquí hay otro, ¿no? El arquitecto Merchán, le saludamos. Debate, ¿no? Debate entre los candidatos para la alcaldía de Cuenca, la prefectura de la Azuay. No son unos genios para hablar, ¿no? Dice, ¿no? Y la verdad es que la gente, yo veo que la gente está sumamente sensible y molesta. Ahí hay una crítica a Marcelo Cabrera, que supuestamente dice ha estudiado en una universidad, más bien no voy a repetir, está un poco duro, ¿no? Y la verdad, esto de los debates, segundo, si es que no están preparados ya viendo el nivel, carambas, puede convertirse en un papelón. Así es. Mire lo que nos dice Susana Achundia, justamente relacionado al tema de los candidatos. Dice, el presidente de la República dijo que el candidato Carrasco va primero en las encuestas,
primero de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Se equivocó nuevamente el presidente, ¿no? Y miren, y lo de Carrasco es una cosa muy llamativa, ¿no? Una cantinflada. ¿Usted ha visto la trayectoria de Paul Carrasco, ¿no? Él pasó, fue de los, hablemos de los juveniles de Izquierda Democrática, cuando Izquierda Democrática tenía un esplendor. De allí llegó al Consejo Provincial, participó, se quedó. Antes había, acuérdense, los vocales de la conformación del Consejo Provincial. Fue prefecto de la mano de en este caso de Carlos González Albornoz, es el que le llevó a la prefectura, jovencito. El más duro, el congresista que era de Izquierda Democrática. Claro. Ahí hizo la dupla con Marcelo Cabrera. Luego tiene un paso, yo diría, le faltó, no sé, ¿no? Yo creo que pasó por todos los partidos políticos. Debe acordarse que incluso una vez intentó postularse para la presidencia de la República por el Partido Socialista Ecuatoriano. Yo tengo, oiga, yo tengo hasta las hojitas, y la ¿no? última que participó también en la presidencia de la República fue primero, nuevamente ahí fue primero, cuando fue candidato a la presidencia de la República, el señor Carrasco, fue primero nuevamente de abajo para arriba, porque no, arriba estaban la... Y se me quedó grabado, ¿sabe cuántos votos sacó? ¿Cuántos? 21,000 votos, ¿no? Es decir... Y con eso dicen que está primero. Para presidente 21,000 votos. 21,000 votos, sí, o sea, sí, para sí. presidente, no. Y yo creo que el presidente está mal informado sobre este tema. No creo que no hay que darle nada. Segundo, no tiene gente. No tiene bases, no tiene gente, no tiene. Miren las organizaciones políticas, que por cierto, el día de ayer publicamos algo sobre este tema. Las organizaciones políticas que apoyan a Carrasco, Carpio, Paul, Ernesto. Es la 1, la lista 1. ¿Sabe quién es la lista 1? Centro Democrático. Centro Democrático. De Jairala. De Jimmy que Jairala. También está con unos problemitas por allí, ¿no? El tema de las glosas y todo eso de Jairala. No, y dice una propaganda de Norero, pues. ¿No? Ah, sí, no. También. Ah, no, que solo ha hecho canje, dice, ¿no? Que no ha habido... Pero por Dios, como que si a la gente se le chorreara la saliva. Recordemos, pues, quién fue, recordemos quién fue Centro Democrático en su momento. ¿Sabe a quién apoyó Centro Democrático en su momento? A Correa, pues. Así es. Arau salió, ellos salieron por Centro Democrático. Formaron el Frente Unidos, ¿no? Que estaban diferentes organizaciones políticas. Ahí estaba Avance, el Partido Socialista, ahí estaba justamente esta organización política, Centro Democrático, Alianza País, que fueron, decían que eran para defender de la aristocracia, ¿no? De la restauración conservadora. Estas organizaciones políticas son las que apoyan a Ernesto, al ingeniero Ernesto. También está la lista 33, que de acuerdo a este registro, la 33 es el Movimiento Reto, que antes se llamaba, se cambió de nombre, ¿no? Podemos. Podemos, hoy se llama Reto. Oye, hay que tener una memoria increíble para poderse acordar cómo cambian de nombre. Así, son camaleónicos. Se van otros, ¿no? La 4, la lista 4, ¿sabe de cuál es? La 4 es de Gary Arturo Moreno. Ah, del hermano de Lenín. Sí, claro. Es primo de Lenín Moreno García. Oiga, yo lo que yo... Estuvo aquí, sí, se acuerda que lo entrevisté. Sí, pero yo, claro, lo que yo no entiendo es cómo consiguen calificarse. Porque Yacu Pérez, con todo lo que hizo, no se logró calificar, y estos de pronto ya aparecen como un aquí, movimiento nacional. Aquí van a hacer ese pastel. Recuerden ustedes que cuando escribió el movimiento Carrasco, Arturo Moreno con el 4... que es Igualdad, Pueblo y Democracia y todo esto, recuerden que hizo la Contraloría, si recuerdan ustedes cuando se emitió un informe en la Contraloría, que cómo lograron inscribir estas organizaciones políticas, fue con firmas que estaban en cuestionamiento, pero hoy en día se une el primo de Lenín Moreno, un gobierno igualmente cuestionado por temas de corrupción, apoya nuevamente acá, y sale en la palestra política apoyando al candidato. Y esto es lo que tiene 4 organizaciones políticas que patrocinan la candidatura de Carrasco. Y la última es la lista 21. ¿Sabe cuál es? La Creo. Ah, claro, Creo. Es decir, tiene una ensalada de movimientos y partidos políticos para... Oye, y como decía la chica esta doctora o licenciada Ávila, ¿no? Carolina Ávila, creo sí, que. Sí, ¿no? Carolina Ávila. Lo que trata, y estoy de acuerdo con lo que dice ella, dice en algún medio... Lo que está tratando es de tapar a Creo metiendo un montón de movimientos. Aquí porque... lo dijo, justamente, claro, lo entrevistamos a Carolina Ávila aquí en este medio. Mire lo que nos escribe justamente Quique Shingri, desde la parroquia Tarqui. Saludos, señores periodistas, tanto los candidatos para la alcaldía, prefectos, concejales,
se replica en las parroquias, gente que de la noche a la mañana asoman como políticos y otros que están eternos como autoridades. Bueno, ya la política, lamentablemente, y la actitud de los partidos políticos de llevar a un proceso de reflexión, esto así no puede seguir así, ¿no? Bueno, le saludo, aprovechemos a Jorge Vera, le saludamos, ¿no? Me manda aquí un video desde Huerto Pamba, Viola Pacha. Wow, bastante. Me manda un chico video, ya voy a tratar de entender un video, ¿no? Y mire, entonces estamos con cuatro organizaciones políticas, pero lo que no se querían que se haga visible, el señor presidente de la República lo dijo, que está primero en las encuestas, cuando después dice que le importa un pito las encuestas, pero que está primero en las encuestas el ingeniero Ernesto, ¿no? Entonces, él está primero en las encuestas, yo no sé quién le hace, quién le diría el dato mal, porque si ven las redes sociales cómo están hablando este tema de acá, más aún cuando ya dicen que es el candidato de Creo. O sea, la gente lo está identificando al ingeniero Ernesto, que es el candidato de Creo. Aquí hay una reflexión que me parece interesante. No importa que estén o no preparados para un debate, Carrasco, Cabrera, son unos genios para sacar votos. Cabrera las conquista en una buena reunión con los amigos, ya sabe, un hito que otro por allí. Y Carrasco, que va a comer mote, hace sus paseos en algún lado, se sube por allí una carretilla, entra en un restaurante, come papas locas, ¿no? Entonces, son elementos que evidentemente están siendo utilizados denigrando, segundo, la política, ¿no? Porque la política tiene que ser debate, análisis de la situación, el conocimiento sobre la región, las ofertas tienen que estar asentadas no en la demagogia, sino en unas propuestas reales, porque la ciudad de Cuenca y la provincia de La Suaya están en una situación precaria, y eso no entiendo. Yo hasta ahora no escucho un político que diga con claridad qué es lo que está pasando, así un diagnóstico, es, ¿no? Así es, así es. Entonces, ahí está el tema de los candidatos. ¿Sabe? Otro que me llamó la atención es Cristian Eduardo Zamora Matute, el ex concejal del Cantón Cuenca. ¿Sabe quién está ahorita en la concejalía? ¿En el puesto de Eduardo Matute? De Cristian Zamora. No, ¿quién está? Está, Carolina Martínez, ¿no? Ella era del, igual era correísta. Revolucionaria, correísta, claro. De cepa. Claro. Carolina Martínez, correísta de cepa, hay que decirlo así. Bueno, pues esto ya parece el campeonato de fútbol ecuatoriano, ¿no? Oiga, pero ¿cómo se cambian de camisetas? Es impresionante. Lo que pasa es de que no hay de otra manera más de vivir. Cuando salen de las autoridades, están peloteados, están que se comen la camisa. ¿Y sabe quién apoya a Izquierda Democrática? Ahí está. Apoya el movimiento Alianza País, que se cambió también de nombre. Ojo, ciudadanos, el movimiento Alianza País, que pasó a manos de Lenín Moreno, pues hoy en día se llama Movimiento Mover, ¿no? Y esta alianza, ahí está el número de listas que apoya a Eduardo Matute, que es Cristian Zamora, no, sino que le estoy diciendo de los otros nombres y apellidos, ¿no? A ver, tiene una organización política, sí, lo ponen como organización política, Atrévete, Juntos por el Cambio. O sea, yo no sé qué cambio puede tener Eduardo Matute cuando se embarra con la 35. Con Claro, o sea, el cambio que tuvo de nombre, sí, de Alianza País, hoy en día que se llama esta organización política que se llama Mover. ¿Por qué cree que pasa eso? Se rejuntan para tratar de no desaparecer, ¿no? Porque de todas maneras Mover, que era Alianza País antes, ya es un espectro de movimiento político, ¿no? Ya es el rezago de lo que fue Alianza País, y claro, no tiene buenos cuadros en el Ecuador. ¿Qué dirá? Pues entiendo que Cristian Zamora tiene, yo creo, que opciones para sacar una buena votación, seamos así francos, ¿no? Puede sacar una buena, incluso yo creo que él, si es que maneja bien su campaña, puede estar peleando la alcaldía de la ciudad. Pero miren, embarrados con los... Pero claro, se mete Mover, ¿no? Se mete Mover, y Mover, ¿qué es lo que busca, no? Apoyar, sacar unos votitos para sumar y no desaparecer del espectro. Una organización política cuyo expresidente está cuestionado y investigado por el tema INA Papers. Claro. O sea, ¿eso es lo que patrocina a Eduardo Matute? O sea, yo lo que le veo eso, si él se ha caracterizado por ser un tremendo denunciólogo por acá, entonces ahí me llama la atención cuando se mezcla el agua y el aceite. O sea, se mezclan y de aquí se fusionan el agua y el aceite y lo sacan a Cristian Eduardo Zamora Matute con el eslogan Juntos por el Cambio. Bueno, yo creo que ya es hora de que se replantee el esquema
de los partidos y movimientos políticos en Ecuador. Hay 272 movimientos y partidos políticos. Esto denigra la política. Consecuentemente, con todo este escenario, sigue prevaleciendo el Partido Social Cristiano como una organización que tiene muchos años, no deja de seguir teniendo presencia la izquierda democrática como movimientos y partidos ya en firme, que tienen una trayectoria a nivel de nuestro país. Pachacuti también tiene una trayectoria, el Partido Socialista, que también juega a negociar, juega también a hacer alianzas un poco extrañas. No ha desaparecido, siguen presentes, pero hay otros que usted ha mencionado que son una barbaridad y yo creo que no van por ningún lado, ¿no? Aquí hay otra alianza, ¿no? Y aquí hay una alianza y una confusión encima de esto. El día de ayer lo pude entrevistar a Felipe Delgado, que él es el candidato a la prefectura de la provincia de Azuay. Dice que no tiene nada que ver con la actual prefecta, porque si recuerden, cuando fue la primera y última vez que me aceptó una entrevista a la señora prefecta acá y no le gustaron las preguntas porque no podía responder, efectivamente. Entonces me decía que era de un movimiento del socialismo de Manuel Agustín, ¿no? Que tenía una fracción del socialismo puro, pero ahí no la conocen, por un lado. Pero mire esta alianza. El Partido Socialista, la lista 17, se alió ya con Renace. Y aquí Felipe Delgado, el día de ayer en una entrevista que mantuvimos con el doctor Felipe Delgado, dice que lo apoya también Pachacuti. Y entonces Pachacuti vuelta está en alianza entre Democracia y Sí, y Pachacuti, quien impulsa la candidatura de Adrián Castro con Dora Ordóñez bajo el eslogan Hagámoslo con Chumbo. Claro, a ver, el candidato a viceprefecto de Dora Ordóñez es de Pachacuti. Andrés Naula, sí. De Pachacuti, claro. Sí, 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 él es de Pachacuti, sí, el señor Naula, el ingeniero Naula es de Pachacuti, que ha estado siempre militando ahí. Está también presente Sofía Sánchez, yo lo veo que permanentemente está acompañando la campaña, ¿no? Sí, pero Sofía no creo que suma ni resta acá, ¿no? Porque si no estaba de la mano con Yacu Pérez, no salía, de hecho. Hay mucha división también ahí, ¿no? Sí, o sea, mire a tal punto, los socialistas, el Partido Socialista, la 17, él apoya a Felipe Delgado, que ha sido socialista, es indiscutible de lo de Felipe Delgado. Renace con Omar Álvarez, que tiene ahí un coqueteo con el correísmo. Omar Álvarez, ¿no? El candidato Omar Álvarez, y encima de esto dice que les apoya las bases de Pachacuti, cuando las bases de Pachacuti están apoyando la candidatura de Ordóñez y el ingeniero Naula. Así es. Entonces es una confusión total, o sea, cuando se trata el tema electoral, aquí se empiezan a pelear. Bueno, nosotros vamos a seguir, queda abierto. No se molesten los políticos por las críticas que estamos haciendo, lo estamos haciendo con respeto, vamos a dar apertura absolutamente a todos, y Marcelo Cabrera le vamos a invitar, quiere venir, si no viene ya no podemos hacer nada, igual a Paul Carrasco, dudo de que quieran venir, ¿no? Pero bueno, quedan invitados, no es que estamos cerrándonos ni estamos apoyando ninguna candidatura. Lo cierto, Clever, es de que tenemos una información bastante interesante que les va a gustar mucho a quienes nos escuchan y a quienes nos leen a través de radionoticiascuenca.com. Sigan, denle me gusta justamente a la fanpage de Radio Noticias Cuenca, que en estos días va a salir una información bastante interesante. Hay un montón de noticias. Bastante interesante, que va a terminar quizás disgustándole a unos y agradándoles a otros. Bueno, ¿quiénes van a ser los entrevistados para luego de esta nota poder escuchar? Justamente el día de hoy van a estar en estos medios de comunicación el ingeniero Juan Bustillos, que nos acompaña ya, Rubén Tacuri, del colectivo Cuenca Ciudad Comprometida, también Manuel Salazar, de la parroquia Gil Ramírez Dávalos. Y aquí va una crítica a la administración municipal, pues habíamos invitado también a uno de los funcionarios de la administración municipal, porque son ciudadanos los que van a hablar en esta coyuntura electoral, son ciudadanos que no tienen, no están participando, entienden, en organizaciones políticas ni nada de eso. Lo que sí merecería, por lo menos, es de que los funcionarios de la actual administración municipal den respuesta a estas inquietudes para tener un equilibrio así. Pero resulta que también los funcionarios tienen miedo de hablar. Tienen miedo porque no están en la capacidad de responder a los mismos ciudadanos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Aquí esto va de gratis para el señor alcalde actual. Es de que rodéese de buenos funcionarios.
Que respondan a él, pues. Porque usted no puede ser, a ver, una de las personas que les da haciendo el trabajo a los funcionarios públicos y que trata de responder por la inoperancia. Oigan, de estos funcionarios públicos. Yo ya le había mencionado a un asesor y a un funcionario de alto rango. Haga hablar a los gerentes, haga hablar a la gente. Porque, consecuentemente, cuando hay un problema de falta de agua en un barrio, ¿a quién le dan palo? Al alcalde. Así es, no es a este funcionario. Y nadie sabe quién es el que maneja el tema de tapa. Yo no sé quién sea el gerente. Así es. No sabe, ¿no? Desde la dirección de comunicación del municipio de Cuenca, que es un dolor de cabeza, tienen muchos comunicadores, más de media docena de comunicadores. Está peor que Lazo, entonces. Y no pueden gestionar una entrevista. Hay una señorita que nos escribió. Claro que estaba abierta, sí. Sofía se llama, ¿no? A ver, hay una señorita que nos escribió y cuando se presentó fue cordial, dijo que aquí estoy para coordinar las entrevistas. Dos entrevistas que se le ha pedido que coordine, no, y nos mande el teléfono a una tercera. O sea, nos pasa un filtro y es un trámite burocrático tedioso gestionar una entrevista con un funcionario público que esté en obligación de responder. Ya vamos a ver, ojalá que esto ya, por el mismo bien de las autoridades, uno tiene que rodearse bien. Bueno, antes de la entrevista, el día de ayer a Fernando Villavicencio y a la Comisión de Fiscalización, Villavicencio finalmente dijo, no me voy, ¿no? Dejar en manos de Roberto Cuero, ya estaba casi preparado Roberto Cuero para ser el presidente de la Comisión de Fiscalización. Era como entregar, como saben decir ese dicho, abrirle el gallinero al zorro, ¿no? Y la verdad es que Villavicencio ayer convocó, segundo, para tratar el tema del crimen organizado, de esta estructura que está haciendo tanto daño al país, y solamente tres parlamentarios asistieron, segundo. Fernando Villavicencio, ¿no? Le sabotearon, en otras palabras. Estuvo Bruno Segovia y estuvo Pedro Velasco, los tres. De allí no fueron ni los de Creo, ni del Partido Social Cristiano, y peor, los tres del partido del correísmo de UNES, ¿no? Eso se llama sabotaje. ¿Ana Belén Cordero fue? Que va, no fue tampoco. Ella, ¿no?, se sintoniza con el correísmo, porque de por, claro, medio está el pellejo de Fabián Pozo, que, claro, es el esposo y es el secretario del presidente de la República. Y mire usted que es hecho vergonzoso, porque están, yo no digo que no tenga importancia, están preocupados del tema de la señora Bernal, que es un tema que le corresponde a la justicia. Pero no, que puede ocupar el 100%. Ocupan, a la señora va ya casi como parlamentaria, la mamá de la señora Bernal. No puede ser. Están, le dieron muchas alas. Pero claro, le dieron mucha fuerza, o sea, para y mí eso no es. Es un tema de la justicia ecuatoriana. La señora estará adolorida, lo que ustedes quieran, es un hecho execrable. Como adolorida, lo que quieran, ¿no?, están las cientos de mujeres que han se les ha apagado la luz en manos de estos femicidas. Pero claro, son, pero 207, aquí ¿no? La señora Bernal, la señora Otavalo, Elizabeth Otavalo, quien a su vez permite hacer campaña electoral en el mismo féretro de la hija. Claro, no, o sea, eso no está bien. Ella no puede dar respuesta y no se puede prestar para tan deleznable hecho. Entiendo que el dolor se expresa de diferentes maneras, pero yo no estoy muy de acuerdo con esa. Pero Fernando Villavicencio intentaba en la Comisión de Fiscalización hacer una reunión para convocar a las autoridades, para analizar el tema y para buscar una salida a este tema gravísimo en el Ecuador, que no es problema del gobierno solamente, es un problema que se viene arrastrando desde hace muchos años atrás. Escuchemos a Fernando Villavicencio y luego vamos con la entrevista. El histórico que vive el país nos obliga como legisladores a pensar que este tema está por encima de cualquier diferencia ideológica, de odios y pasiones que podamos sentir. El Ecuador es víctima de una guerra no declarada de estructuras delictivas mafiosas del narcotráfico. Lo acontecido el último fin de semana, y compartíamos con la colega Urresta en Guayaquil, no fue un episodio cualquiera de un asalto y un atentado en contra de una joven policía. Fue parte de una acción planificada de una estructura criminal vinculada al narcotráfico. 13 personas armadas con fusiles de largo alcance asaltaron en un acto terrorista a una unidad policial, a un UPC, e hirieron gravemente a la joven Verónica
Songor. Mi solidaridad entera con ella, con su familia, con las mujeres policías que también tienen derechos humanos. Hoy fue la compañera policía, mañana podemos ser nosotros. Hay información, señor presidente, que se ciernen amenazas en contra de varios medios de comunicación y periodistas que llevan adelante investigaciones sobre las operaciones del narcotráfico. Y mañana sin duda vendrán contra este Parlamento. El Senado mexicano debate a un nivel mucho más alto la presencia de los carteles del narcotráfico en la política mexicana. Yo creo que es hora, señor presidente, que enfrentemos con valentía este tema. No es un tema local, es un tema transnacional. Y yo me sumo al debate necesario que se ha planteado aquí de algunos sectores sobre la tenencia y porte de armas. Acabo de venir de un encuentro de arroceros en la provincia del Guayas, donde se quejan que es imposible para ellos poder defender sus cosechas, sus bienes y sus familias frente al acecho y a la amenaza del crimen organizado. No es cualquier tipo de delincuencia, no es el tipo sacapinta, no es el tipo que se acerca a robarle la cartera y el celular. Estamos frente a estructuras mafiosas que se disputan el control del mercado del narcotráfico, señor presidente. Para hablar en términos concretos, Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa o los Choneros. Lo que pasó con Leandro Norero Tigua no es un motín. La información que tenemos es que fue un acto deliberado, señor presidente, para silenciar a una persona que tiene vínculos con otras estructuras delictivas en el país. Y también tiene que investigarse, colega Veloz, y todos los compañeros que están interesados sobre el rol de la justicia, porque resulta que por acción de un juez irresponsable se libera a uno de los principales implicados en el asesinato de don Nasa. Y es este ciudadano a quien le cambian la medida por una sustitutiva de un dispositivo electrónico. Este ciudadano sale con el dispositivo, se corta el grillete y se va, y es uno de los principales implicados ahora en la operación que acabó con la vida de Leandro Norero Tigua. Señor presidente, nosotros tenemos información de que este momento en el Ecuador hay prácticamente un ejército paralelo, superior incluso a nuestra fuerza pública. Existen 100.000 armas, escuchen, colegas legisladores, 100.000 armas sin registrar aquí en el Ecuador, que están en manos de bandas. Solamente los tiguerones tienen un ejército de 15.000 personas armadas, 4.000 en la provincia de Esmeraldas. Es absolutamente urgente, señor presidente, que todos como legisladores hagamos causa común para enfrentar al narcotráfico. El 90% de la droga que se exporta de este país sale por los puertos de Guayaquil. Yo no sé cuándo el presidente de la República va a ordenar instalar en los puertos de Guayaquil y aeropuertos de todo el país el sistema de escáneres para controlar la exportación de cocaína. Ese no es un trabajo que tiene que ser entregado a la empresa privada, señor presidente. Es el Estado ecuatoriano, en defensa de la soberanía, quien debe disponer la instalación de los escáneres en los puertos y aeropuertos del país. Cuenta con minutos, Luis. Gracias, señor presidente. Y también preguntar al Ministerio de Defensa y al Gobierno Nacional cuántos meses más debemos esperar para que se instale nuevamente los radares en la provincia de Manabí y donde el Ecuador requiera para identificar las aeronaves cargadas con dinero del narcotráfico y con cocaína. Fernando Villavicencio, con respecto a este tema, esto fue convocado el día de ayer para la Comisión de Fiscalización, para que comparezcan muchos de los muchas personas y también los asambleístas, pero oh, sorpresa, le boicotearon el día de ayer, nadie no fue, y Fernando Villavicencio se la sigue bajando solito en esa Comisión de Fiscalización, a pesar de que el presidente de la República había dicho que están apoyando, que Villavicencio lo apoya a él.
pero aquí no existe reciprocidad porque el presidente no lo apoya a Villavicencio, ni los votos del oficialismo le suman a Villavicencio, y una de ellas es Ana Belén Cordero, que efectivamente ahí se le está jugando por, para que lo salven a Juan, al señor Pozo, ¿no? Porque está involucrada en el caso Danubio, en el tema de las aduanas, en donde se ha hablado mucho y donde se han callado mucho también, ¿no? Miren lo que nos dice Quique Xingre: señores periodistas, los militantes y adherentes de Pachacuti jamás apoyamos a Dora Ordóñez, tampoco a Luis Naula. Hicimos un proceso de elecciones internas que la señora Sofía Sánchez metió la mano para impugnar, y a través de Marlon Santi y Cecilia Velázquez se evaluaron esa alianza con Dora Ordóñez. Es más, los militantes y coordinadores estamos en proceso de expulsar a la señora Sofía Sánchez. Sofía Sánchez es asambleísta de Pachacuti, pero ahí ha estado el teje y el maneje. Y justamente vamos a dar inicio a una entrevista. ¿Por qué? Porque es tiempo que hablen los ciudadanos. Y los ciudadanos deben de hablar en este proceso electoral. Hay cerca de 10 candidatos a la alcaldía y a la prefectura de la provincia de La Azuaya, a la alcaldía en Cuenca. Y es muy, muy interesante que los ciudadanos de a pie también tengan su voz, y los micrófonos de los diferentes medios de comunicación también estén dirigidos hacia los ciudadanos, cuando la preocupación es la inseguridad, el tema de la corrupción, el tema del narcotráfico, el tema del desempleo, el costo de la vida, que por cierto, el día de ayer pudimos obtener información de el INEC, que es una institución netamente técnica y oficial. El costo de la vida hace referencia también al costo de la canasta básica, $756, y el INEC supuestamente calcula que hay 1.6 perceptores en cada hogar. Quiere decir que de un hogar de unas 4 personas, 2 personas y media quizás, o 3 personas, trabajan. ¿Y qué significa esto? Están ganando el sueldo entre una familia supera los $1,000 y por eso tiene $756. Pero el INDEC no se da cuenta de que hay personas que no tienen trabajo, que viven del subempleo, y hay muchas personas que están desocupadas y no les alcanza siquiera ni los 60 centavos diarios que tienen para subsistir, pero tenemos una canasta básica de $756. Vamos a dialogar brevemente y vamos a dar la palabra a quienes nos acompañan, que es el doctor Rubén Tacuri, del colectivo Ciudadano Comprometido con Cuenca. También nos acompaña el ingeniero Juan Bustillos y Manuel Salazar, de la parroquia Gil Ramírez Dávalos. Hay muchas necesidades en estos lugares, y aquí se va a analizar qué es lo que va a pasar, hacia dónde se proyecta Cuenca en este tema electoral, en esta coyuntura electoral. Y le damos la bienvenida a nuestros invitados para generar estos análisis desde la realidad justamente del mismo mandante. Ingeniero, vamos por este lado. Ingeniero Juan Bustillos, buenos días y bienvenido. Primero su saludo inicial, vamos a saludar con el público. Muy buenos días y muchísimas gracias, licenciado, por la invitación. Saludo a los dos compañeros aquí presentes para poder también dar a conocer nuestros puntos de vista y también saludar a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Muy bien, doctor Rubén Tacuri, su saludo inicial a los ciudadanos. Igualmente, un cordial saludo a toda la audiencia de Radio Cuenca, a usted, licenciado Segundo Cabrera. Pues realmente estos programas son los que conllevan a que el pueblo esté de acuerdo a su necesidad y también despierte ya de la situación en la que nos encontramos. Muy bien, gracias por su saludo. Manuel Salazar, su saludo inicial de la parroquia Gil Ramírez Dávalos. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenos días. Saludos cordiales a su audiencia, igual aquí a los compañeros. Sí, precisamente estamos aquí para conversar lo que nos atañe. Hoy estamos ya casi viviendo las elecciones seccionales y a eso hemos venido, estimado licenciado. Muchas gracias por atendernos. Muy bien, gracias a ustedes. Primeramente, ¿hacia dónde se proyecta la ciudad de Cuenca en este proceso electoral? Vamos a preguntarle al doctor Tacuri. Bueno, en este momento lo que estamos viendo es candidatos, se sabe, hay un sinnúmero de candidatos, pero son los mismos, los que inclusive no han cumplido en determinadas ocasiones cuando ya han estado dentro de la administración, inclusive municipal y de la provincia, el Consejo Provincial. Entonces,
cabe la pregunta decir a los señores, ¿con qué méritos están nuevamente candidatos para ocupar las dignidades en el cantón y provincia? Solamente lo han hecho siempre, y se nota la mentira, la falacia con la que llegan, y luego, bueno, pues dice, busca quien te dé. Cuando usted dice son los mismos, ¿a quién se refiere? Bueno, hay candidatos, está en la palestra, se ve, por ejemplo, el ingeniero Cabrera, que está nuevamente de candidato, el ingeniero Carrasco también está de candidato para la alcaldía de Cuenca. Los demás políticos que inclusive han estado en las administraciones, porque son parte del proyecto político, no porque no hayan estado también en la administración. Tenemos, por ejemplo, a los señores que representan al Partido de Revolución Ciudadana. Están, entre otros, pues se ve las mismas caras. Es decir, siempre yo alguna vez cuando estaba de candidato decía que la gente debe votar no por quien esté para ganar las elecciones, sino por quien debe ganar las elecciones, quien tenga un proyecto fiable, un proyecto en el que realmente sea realizable, porque acá tienen ya la costumbre, ofrecen mil cosas, y cuando ya están en la administración, ni siquiera reciben a la gente en las oficinas. Muy bien, hay que hacer un trámite. Ingeniero Juan Bustillos, ¿no nos da ventaja tener los mismos de siempre con tanta experiencia acumulada en diferentes cargos, desde prefectura, alcaldía, asambleístas, ministerio y todo eso? Mire, tanta experiencia acumulada. No hay que satanizar mucho, nos dicen siempre las personas, y por eso esto no nos va a beneficiar a los cuencanos o a los azuayos, hablando del caso de la prefectura. Bueno, yo creo que el último proceso electoral aquí en Cuenca y en la provincia de Azuay es muy similar al campeonato ecuatoriano de fútbol. Tenemos la pretemporada en donde han estado haciendo ejercicios o practicando en diferentes partidos políticos y al final salen por otros partidos políticos. Igual tenemos tres escuelas, si hacemos la comparación con el fútbol, tres escuelas que se tiene aquí en Cuenca. La una, la escuela Cabrera, donde nace un candidato a la alcaldía que nace desde las juveniles cuando era secretario del alcalde. Pues fue concejal por ese partido, pues fue otro concejal por otro partido y ahora aspira a la alcaldía. ¿Usted se refiere a Cristian Zamora? Así es, le voy a ir dando nombre por apellido. Después también tenemos a la concejal, la candidata Dora Ordóñez, que también salió de las otras huestes partidarias y también fue. Ella pasó por algunos partidos políticos, pasó por el gobierno, estuvo con Lenín Moreno en la Secretaría de Anticorrupción y ahora creo que un principio estaba por Pachacuti haciendo pruebas para ver si le aceptan o no le aceptan, y sale ahora por otro partido político. Tenemos también al doctor Castro, quien también sale de la escuela de Cabrera, que fue gerente de la empresa, fue también llevado a la Ministerio de Obras Públicas como director nacional de tránsito, y ya no quieren estar bajo esa tutela, entonces se abren. Sí, quieren ser sus propios jefes. Van a aprobar su nuevo equipo y uh-huh. Salen por otro partido. Y así podemos seguir. A Jaime Moreno, Jaime Moreno también fue concejal, fue gerente de una de las empresas. EDEC, en el año 2014 fue Jaime. Cabrera, es decir, pues en la escuela. Administración de Marcelo Cabrera, eso, fue el empleado de Marcelo Cabrera. Esa es la escuela de Marcelo Cabrera. Y tenemos la escuela de Carrasco, en la que sale el principal, y sale también todos sus desmembraciones, que todos ya no quieren estar bajo la tutela del dueño de la pelota. Es como en el fútbol, ¿te acuerdas de cuando era en la escuela jugábamos? El que tenía la pelota jugaba, entonces, ahí sí pasa ahora. Cabrera quiere seguir con la pelotita, Carrasco también quiere ser dueño de la pelota, y a los pupilos ya salgan, se dice, pero yo sigo jugando. O sea, así no podemos manejar la política. ¿Para qué voy a tener un pedazo de pastel cuando lo puedo tener entero? Todo. Sí, hay otros que llevan, que tienen el pase, compran el pase propio. ¿Qué significa eso? Llegan, ganan la concejalía, como son dueños del pase, ya hacen negocio con el administrador. Entonces los camisetazos son rápidos, ¿no? Uh-huh. O sea, la comparación creo que es real.
hay el dueño de la pelota, hay los que son, tienen el pase propio, que cuando ganan suban a la administración, y los otros que quieren salirse ya de su, con sus propios esfuerzos y no quieren estar bajo la tutela de eso. Así se maneja la política. O sea, no podemos nosotros, ¿qué podemos esperar? Y si te habla de experiencia, pues a mí me diera vergüenza de que la Contraloría me diga que tengo 20 millones de englosas. Y pero que dicen asunto, que están desvanecidas. Pero no están desvanecidas. Lo que pasa es que no se efectivizaron. Aquí me lo dijo Alfredo Aguilar. Pero no están desvanecidas. Ustedes saben muy bien cómo nos dijeron a nosotros y cómo es la noticia. De claro, que no Bruno Segovia sabe también. No es que se desvaneció. Desvanecer es cuando usted justifica. Y por ahí ya tengo otros informes de Contraloría de ciertos candidatos. De lo que yo entiendo, desvanecer es cuando usted justifica. Dice, vean, señor Contraloría, aquí están todos los informes en que digo que he gastado, sí, usted dice que no he demostrado. Aquí están los papeles. Aquí fue que en el proceso se le bajaron al último y dejaron para quemar el tiempo. Yo no tuviera vergüenza, ¿no? Haber hecho un contrato, decir de que vamos a respaldar la vía la Panamericana Norte. Ponen al postal y el Cerco les dice, señores, no pueden porque no hay estudios. Y así aspiran a ser candidatos. O sea, ¿no? Yo creo que y a mí me diera vergüenza, sinceramente, después de no haber hecho nada. Haber pasado tanto tiempo ganando. Yo creo que están acostumbrados a ganar fácil el dinero. O sea, recoger 4.000, 5.000 dólares sin hacer nada, hacer lo normal, barrer, hacer la recolección de basura, cosas que todos los días hace y hace cualquier administrador. Si usted le pone una computadora y dice, este es el programa que tienen que hacer los funcionarios, no necesitamos administradores que lo hayamos tenido. Tenemos un problema del tranvía que debe ser analizado y que eso no dice nada de los candidatos. Vamos desarrollando Manuel Salazar, qué corresponsabilidad tenemos los mismos ciudadanos, porque al final, ¿quiénes terminamos abofeteándolos a estos candidatos como cuando los abofetearon a los candidatos que ustedes están nombrando en el año 2019, cuando se creía que en la lista iban el primer candidato Carrasco, el primer candidato Cabrera, eran los favoritos, de acuerdo a las encuestas que fueron nuevamente las eternas perdedoras, terminaron cuarto, tercer y cuarto? Entonces, ¿cuál es la corresponsabilidad que tenemos los mismos ciudadanos? Le pregunto a Manuel Salazar de la parroquia Gil Ramírez Dávalos. Mi estimado licenciado, nosotros somos los dueños del futuro de nuestra ciudad, de nuestra patria. Y como movimiento de ciudadanos comprometidos con Cuenca, más bien le cuento a usted y le cuento a los ciudadanos que nos escuchan. El día 11, martes 11, que acaba de pasar, tuvimos una reunión para invitarles a todos estos candidatos que los compañeros acaban de nombrar, para que nos den su plan de trabajo. Pero ese plan de trabajo tiene que estar fundamentado, no solamente por ofrecer, como lo han venido haciendo. Le hablo solo de un tema, el estadio. ¿Qué pasó con el estadio? Nunca cumplieron. ¿Qué pasó con el Camal? Nunca cumplieron. Entonces, esas ofertas demagógicas, no podemos ser cómplices ni encubridores, nosotros los ciudadanos. Pero eso viene desde el ofrecimiento, yo recuerdo que cuando iniciaban las actividades periodísticas, desde el revolucionario Paul Randa, y antes de aquello estaba desde Marcelo Cabrera. Así es, efectivamente. Mire cómo viene de mano en mano, y al fin, los ciudadanos nunca tenemos lo que anhelamos. Llámese seguridad, llámese vialidad. Hoy por hoy están haciendo mercados que no corresponden a la necesidad de una parroquia, a la necesidad de un sector. Ellos se oponen rotundamente, pero el señor alcalde dice, no, lo voy a hacer. Entonces, cosas como esas, denos, nosotros tenemos las herramientas como ciudadanos para poderles apoyar, para poderles guiar dentro de nuestras necesidades, porque nosotros vivimos en carne propia y sufrimos las necesidades en cada barrio, en cada parroquia. Entonces, de tal motivo, nosotros como movimiento, como ciudadanos de Yapé, como usted acabó de decir, vamos a invitarles a estos señores candidatos. ¿Ustedes los invitaron a los candidatos? Vamos a invitarles. Todavía no. Estaremos dando a conocer la hora y el lugar donde se va a realizar. Antes ya le habíamos hecho. ¿Qué quieren saber de aquellos candidatos? Su plan de trabajo y nosotros también aportar con nuestras preguntas, nuestras necesidades, como le acaba de decir. Yo creo que hay que ver los planes de trabajo que hayan presentado en las dignidades anteriores, porque, por ejemplo, cuando reviso los planes de trabajo anteriormente, imagínense, hay cierto candidato que ofreció hasta la circunvalación Guarancucho Tarqui, ofrecieron 5.000 viviendas, hay otros candidatos que ofrecieron erradicar el hambre en la provincia de La Suay con esas cumbres hambre cero y toda esa situación. Hoy en día, cuando tenemos una problemática bastante grande, y voy a tomar los datos,
de lo que señala justamente una de las encuestas que se publicó en este mes de octubre. Mire las necesidades y el principal problema que tiene el país es el tema de la inseguridad. Pero hoy vemos, o quién ha visto, quién ha sido ajeno, de ver candidatos realizando payasadas en materia de seguridad, diciendo que hay que salir con un bate, o diciendo que van a poner guardias en cada unidad. Otro de los precandidatos decía, hay que cerrar la ciudad cuando veamos un delincuente y todo eso. Pero esos mismos ofrecimientos nos realizaron en las elecciones anteriores, en donde decía uno de los candidatos, que hoy nuevamente vuelve a ser candidato, que él va a salir a patrullar como si fuera policía, como si fuera militar. Esas situaciones caen en la ridiculez. ¿No le parece a usted, doctor Takuri? Sí, efectivamente, empecé diciendo pues las falacias con las que ellos ya están acostumbrados. Decía el ingeniero Bustillos, esto se asemeja a un partido de fútbol. Claro, hay un fanatismo, ya no es la convicción de una línea política con ideología, de que se fundamenten en la obra que tiene que hacer, en la obra que necesita el pueblo. No, acá simplemente se hace porque eso le gusta al pueblo también. Eso le gusta escuchar al pueblo. Eso le gusta, que ya se han acostumbrado a que lo engañen. Dice, este me ofreció y ahí, con él vamos. Eso es lo que realmente yo felicito a Radio Cuenca, a usted, señor periodista, porque estos actos que se están desarrollando son los que, como dije al principio, son las que el pueblo debe despertar, para que sepa que el candidato tiene que, las obras que las proyecta, tiene que priorizarlas. Tiene que también, para poder optimizar los recursos. Caso contrario, mire lo que pasó hace unos días aquí en el Colegio Ciudad de Cuenca. Se invitó a dos parroquias para supuestamente que decidan cuáles son las obras. Cuando se hizo un planteamiento muy burdo de las obras que se han hecho, que las que se van a hacer, y todo, un reducido número de participantes, más bien hicieron una crítica. Entonces crítica. No hay participación de nada de eso. No, pues es que simplemente ellos manejan la situación. En el municipio se entiende de que tiene que haber, de acuerdo al plan, a las asambleas, pero no se hace eso. O sea, aquí se les interesa que el pueblo no sepa. Pero ahí están organismos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que son los entes que deben de vigilar aquello. Pero no están. Por eso que, como manifiesta el compañero Manuel, Ciudadanos Comprometidos con Cuenca, estamos preparando unos actos en los que se les va a consultar a los candidatos, y como usted dice, pues son los que ya han ofrecido. Ahí tendremos que decirle, bueno, pues los ofrecimientos que hicieron, ¿por qué no los cumplieron? Y ahora están nuevamente ofreciéndolos. Ingeniero Bustillos, ¿qué tan maquiavelista resulta justamente jugar con las emociones del pueblo azuayo, ¿no? Porque miren, por ejemplo, hay un tema muy importante y muy esencial. El tema de las viviendas es bastante considerable aquí en la ciudad de Cuenca. La falta de terreno, usted que pasa en el área, la falta de espacios aquí. Y sin embargo, es política de Estado. De acuerdo al artículo 375 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que los planes de vivienda le corresponde al Estado y a los diferentes niveles de gobierno. Por ejemplo, es así. Este gobierno nos ofreció 50.000 viviendas y no va más allá de unas, ni superan las 3.000 viviendas, pero sin embargo es eso lo que se pone y lo que se plasma en planes de trabajo. Había un candidato que nos ofreció, dos candidatos, nos ofrecieron 5.000 viviendas. Uno de ellos fue el revolucionario Paul Granda, y seguido de esta propuesta fue Marcelo Cabrera. Y no llegó ni a las 300, dijo el exdirector de Igualdad en esta semana en este espacio. ¿Qué tan maquiavelista resulta jugar con las emociones, con los sentimientos del mismo ciudadano para decir, hay que hablar de acuerdo a lo que necesita la gente? Igual después ya no se olvida la gente. Lo que sucede es que los partidos políticos han perdido su norte, ya no hay ideología, ya no hay principios. Aquí es lo que acomodo, y aquí es mientras más fácil, mejor, y ofrezco, y mientras más demagógica sea mi oferta, y cogiendo los sentimientos de las personas. Póngase los partidos de izquierda, el Partido Socialista. Hoy ya no es Partido Socialista porque es un partido que está entregado a la derecha. El señor Felipe Delgado, que está de candidato, cuando se salió, él hace años, cuando estaba militando el Partido Socialista, decía que el partido ha perdido su norte porque
hicimos una alianza en ese entonces con la izquierda democrática, pero hoy él regresa a ese partido que está entregado a la derecha. Aquí en Cuenca está solos, y a nivel nacional en Guayaquil están apoyando a la llegada, en Quito están apoyando a un candidato, no recuerdo bien el nombre, pero fue candidato a la presidencia de la República y que es un amante y un simpatizante de la extrema derecha en Francia, y aquí en España, aquí en Azogues hacen alianza con la Revolución Ciudadana. Es decir, no hay principios, aquí es busco lo más fácil para que jugar con la sensibilidad de la gente. Y para completar con el asunto del fútbol, tenemos hasta un jugador extranjero nacionalizado, que un partido de izquierda apoyando. ¿Luca Palanca? Luca Palanca, porque él es el que complementa el equipo de fútbol. Pero entonces, es solidario, filántropo, le han pero dicho. Pero no podemos nosotros confundir la filantropía con la política. Yo también puedo ser filántropo, pero si lo hizo con una doble intención, se hizo con piola, para ganarse ciertos simpatizantes y después administrar la ciudad. La ciudad de la filantropía. Eso tuvo ya de antemano Palanca, digamos. Pero es que eso da a entender, o sea, no hemos escuchado un plan de trabajo que sea. Te realizado. Voy a dar y después te voy a cobrar con la candidatura. En otras formas, ¿y cómo lo demuestran eso? Porque si ustedes les preguntan a los candidatos, cuando ustedes hagan la entrevista, hay un candidato que está yendo a la reelección y que dice que él se ha bajado el sueldo y muestra a la prensa y dice, aquí está lo que yo he bajado. Preguntémosle al señor, para que usted en el sector público, hay que hacer lo que está escrito en la norma, en la ley, en la ordenanza, en el reglamento. Es que es imposible. ¿Qué reglamento establece ahí la fórmula de calificarse o de ganarse el sueldo? Él sí mismo se baja el sueldo y él mismo se pone en función del rendimiento. Lo que sucede es de que ahí pasa por el tema del COTAD, y usted lo sabe muy bien. Ningún concejal va a querer ganar el 50% de lo que hoy gana el alcalde, ¿no? Primero por eso. Segundo, cuando existió esa propuesta, tuvo que reformar primero el COTAD, porque el COTAD señala claramente qué es lo que debe de hacer el alcalde, y ahí está el asunto de la remuneración que termina repercutiendo en la remuneración de los concejales. Así es, pero si usted ofrece que va a rebajar el sueldo, de que va a ganar igual que lo que está ganando un trabajador, ¿qué dice la gente? ¿Ves? Ese ser humano es igual a nosotros. Entonces, gana adeptos por ese tipo de por esos ofrecimientos vanos. Pero tiene la responsabilidad del ciudadano, por eso le decía justamente a Manuel Salazar. Los partidos políticos no están educando, no están capacitando, no están enseñando a la gente a saber votar bien. Lo que hace el candidato, y ahí está la muestra, o sea, no hay ninguno de los candidatos que den un plan de trabajo realizable. Usted hizo recordaros todos los ofrecimientos, estadios, viviendas. La vivienda es lo más que le llega al corazón. Usted vive arrendando, y si alguien le viene y le dice, le voy a dar una vivienda con lo que pagas en el arriendo, va a ser tu casa propia. ¿Qué dice la familia que está en esas condiciones? Yo voto por este señor porque me está solucionando el problema que tengo diariamente. Y mire, el tema de la vivienda viene a ocupar el puesto número séptimo. Ahorita se están empeñados en el tema de la seguridad. ¿Y el tema de la seguridad qué nos ofrece? La seguridad del municipio sí está incapaz, no es obligación del municipio, pero sí puede ser en un ente, pero yo no he escuchado esas respuestas. Ahí le quería acercar a la ciudad, que iba a poner ni siquiera carros patrullaje para evitar que salga un carro que le han robado. Es simple, elemental. El municipio es el ente que puede coordinar las actividades de las diferentes instituciones. Al igual que la prefectura. Igual que la prefectura. Ajá. En donde el alcalde tiene que decir, no, el alcalde no tiene que ser policía, no, tampoco tiene que salir a la calle a hacer la guardia. Lo que sí puede es coordinar para que la policía tenga una respuesta oportuna y rápida a los diferentes llamamientos ciudadanos. Tiene que coordinar con instituciones que tienen que ver la salud, porque tanto el gobernador y todos los funcionarios que tienen que ver con seguridad, son temporales, estarán un mes, dos meses, tres meses, dependiendo de la buena voluntad. Aquí se enmarca en lo que dice, porque les tocamos el tema de seguridad. Si bien el artículo 136 de la Constitución de la República del Ecuador le faculta directamente a la Policía Nacional el orden y la seguridad ciudadana, pues existe corresponsabilidad de acuerdo al artículo 54 del COTAT, en donde hay atribuciones, por ejemplo, al prefecto coordinar el plan de seguridad acorde a la realidad de cada provincia de la armonía, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana articulado a los efectos del gobierno provincial. Y también el artículo 54, dentro de las funciones del gobierno autónomo descentralizado, pues también le compete crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana y municipal con la participación de la Policía Nacional. O sea, hay corresponsabilidad. Claro, el municipio tiene que ser el ente que coordine, que organice, no que ejecute, para eso está la policía. Tiene que coordinar para que no se haga. Usted conoce muy bien, viene un coronel, o sea, no sé el grado que tenga la policía, pasa en Cuenca, si le va bien en Cuenca, sube un grado más. Y si le va mal en Cuenca, le mandan a otro. Muy bien. Llevan un plan de trabajo, no hay un plan de trabajo que diga, este es el plan, esta es la ruta que quede Cuenca, independientemente de quién
está en el frente. Ingeniero, le preguntaba si es maquiavelismo puro coger y decir, a ver, veamos, porque las encuestas no es de que valen un pito, como dice el presidente, sino son referencias, nos dan insumos. Por ejemplo, yo aquí en esta encuesta de Market que nos da Blasco Peña Herrera, que es el gerente de Market, nos dice lo siguiente. Mire, por ejemplo, a criterio, ¿cuál es el principal problema que tiene el país actualmente? El 58% dice que es la seguridad. Entonces, van a acomodar el discurso a aquellos candidatos en esta coyuntura electoral y van a decir, esta música suena bonito, elaboremos un mensaje. Por ya eso está, me preguntaba ya, si es maquiavelismo puro ya está, ya, ya, estar nuevamente jugando con este tema. Así está un candidato que está diciendo que va a hacer una consulta previa para que si la cárcel es estatal o no es estatal. Pero dígalo nomás, ¿quién es? Zamora anda diciendo esta campaña de que primero va a ser una encuesta, hacer una consulta popular para que el pueblo cuencano se pronuncie. Queremos que esta cárcel de aquí de Ture sea regional o sea solo para presos locales. Eso no es el tema. El tema es que la inseguridad en Cuenca, ya están cobrando la vacuna. En Cuenca usted y todas las casas, nuestras casas son cárceles, porque tiene puesta, tiene reja, tiene triple puesta y cámaras por todo lado. Y los ladrones andan campantes en la ciudad. Así es, la Constitución, o sea, no, ya lo establece claramente. Entonces, esos temas que son sensibles tienen que ser tratados. Ustedes, los medios de comunicación, tienen que ser los que les pregunten correctamente. Nuestro tema, nuestro lema es que nos digan cómo van a hacer, cuándo van a hacer, cuánto nos va a costar y con quién van a realizar. Son las 4C que coinciden con nuestro eslogan, ¿sí? ¿Cómo van a realizar? ¿Cuándo van a realizar? ¿Cuánto les va a costar y con quién van a realizar? Porque todo el mundo ofrece. Yo ofrezco el estadio. Así es. ¿Y cuándo? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuánto va a costar? Manuel Salazar, hay de dónde escoger y hay también mucho de dónde también ver quién ofrece y quién no ofrece. ¿Cómo van a discernirlo? Hoy en día los ciudadanos están preparados para decir, ¿este es el más mentiroso, el que más ofrece, o este es el que va a cumplir, el que más ofrece? Cuando hay presupuestos y el tema presupuestario que maneja la alcaldía y la prefectura son claves para adoptarlo netamente el tema del plan de trabajo. ¿Qué piensa usted? Si me permite, el tema de la seguridad abarca muchos ejes. Por ejemplo, ¿qué ha hecho el señor alcalde y todas las autoridades que han pasado por ahí por la prostitución? Usted ve plagado nuestra ciudad hermosa, patrimonio cultural, plagado de prostitución, tanto de Nachura Cuencana, Terminal Terrestre, Barrio Cayambe. Ahí sí puede ejecutar, sí puede trabajar el señor alcalde con el uso de suelo, pero sin embargo no lo ha hecho. Ahí los ciudadanos queremos ver que las autoridades se pongan el poncho al servicio de la ciudad, al servicio de las mayorías, porque usted ve que la prostitución, ¿qué hay ahí dentro? Hay microtráfico, hay consumo de drogas. ¿Y usted cree que no estarán ahí también los familiares de los PPLs que vienen a la cárcel de Turi, inmiscuidos ahí dentro de la prostitución? Pues hasta ahí están. Ya hubo también una o dos personas muertas en el barrio Cayambe por sicariato. Entonces todas esas cosas sí nos preocupan, si todas estas cosas a nosotros los ciudadanos debemos involucrarnos. Y ahí sí hago un llamado a la Federación de Barrios. ¿Dónde está la Federación de Barrios? La Federación se ha vuelto en un ente que se encolumna a quien está en las administraciones. Ustedes lo han visto así, ¿no? Así es, efectivamente, están ahí únicamente para tomarse la fotito, pero no para ser gente trabajadora con cada necesidad de cada parroquia o de cada barrio. No están siendo así. Manuel Salazar, ¿pueden entonces cogerlos nuevamente en curva esta decena de candidatos? Porque veo que no hay preparación, todavía no hay una concientización de lo que implica estas ofertas politiqueras y populistas de muchos candidatos hacia la ciudadanía. El pueblo, el mandante, todavía no está claro. Es una pena, licenciado. Simplemente los ciudadanos nos dejamos llevar por los medios. Y no hablo por Radio Cuenca, sino que hoy por hoy, que estamos haciendo el TikTok y todo ese tipo, y esas cosas jalan de una forma o de otra para obtener votos cada uno de los
de las dignidades, en este caso, que estén para alcalde o concejales. Muy bien. En la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suárez, doctor Tacuri, ¿qué es lo que más preocupa hoy en día a los ciudadanos? Bueno, es la seguridad. También tenemos que partir de la educación. Tiene que ser un programa desde la alcaldía y la prefectura, educar al pueblo. Una cultura de seguridad, lo que dicen así. Cultura de seguridad, justamente, porque, mire, en este, como manifiesta el compañero, puedo decirle también en mi cicata, hay el consumo de drogas ya. Se llama al 911 y no asiste. Entonces, ¿quién es el ente que tiene que regular o al menos exigir que eso se cumpla? Son las autoridades que tenemos. El asunto es un aspecto bastante preocupante, el tema del consumo de drogas. A ver, en otras provincias existen ordenanzas, cuerpos normativos que efectivamente dicen que no hay cómo consumir sustancias estupefacientes y psicotrópicas en espacios públicos, sea esta calle, sea esto droga. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Tienen una tabla de consumo de drogas. Y ahí es de que cuando, digamos, se realiza una llamada al ECU 911, ¿a quién le despachan? Es a la Policía Nacional. Pero cuando viene el consumidor, dice, muy bien, mire, solamente me estoy pegando un cachito. Cuando le llama al fiscal a ver si que merita la aprehensión, ¿cuánto es lo que pesa? Si dice un cachito, pues no pasa el tiempo. Y esto es un problema que nos dejó heredado el correísmo, porque ellos fueron los que pusieron la tabla de consumo de droga, ¿no? Entonces, los malos políticos, aquí voy con este tema, los malos políticos nos dieron hoy por hoy el resultado que tenemos en la sociedad, doctor Tacuri. Sí, lamentablemente, inclusive en algún momento se publicó un libro en la que se decía la forma como tienen que consumir la droga en las instituciones. Oiga, es inaudito, cuando se tiene que más bien ir cortando de raíz, porque ese es un vicio, es una enfermedad que tiene la persona. Ahora, como yo le manifestaba en mi cicata, de pronto se llama a la policía, y es que no es que es una persona que porque tiene un consumo mínimo y llena, ellos, es frecuente el uso, se ve cómo la gente está fumando, la juventud ahí, y es un atentado a la seguridad de la comunidad, porque eso degenera, inclusive hay robos, han saqueado las viviendas, en camiones se han llevado las cosas, y de pronto este es el llamado a la policía, ese es el criterio de los ciudadanos, de los moradores del barrio, se llama a la policía y no llega, entonces, ¿a dónde estamos? No hay situación, no hay seguridad en este sentido. Pues yo pienso que no es solo mi cicata, es todo toda la ciudad de Cuenca. Este es un síntoma que se vive en todos los lados, ingeniero Bustillos. Mire lo que dice el artículo 364 de la Constitución: las adicciones son un problema de salud pública, al Estado le corresponde desarrollar programas coordinados de información, prevención, de control, consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y también ingresarlos a la rehabilitación. El correísmo nos dejó poniendo la tabla el consumo de drogas, pero no se olvidó del otro lado de construir en todas las provincias del país estas comunidades terapéuticas para rehabilitados, como dice el mandato constitucional. ¿Qué piensa, ingeniero? Yo creo que esas son las leyes que en vez de beneficiar a un país la han perjudicado, sobre todo a la juventud. O sea, el daño que hicieron a la juventud, el daño que están haciendo hasta la actualidad, porque los padres de familia ya no pueden controlar, le dice la ley me permite y usted papá no puede hacer nada, o sea, la ley me permite y seguimos eso, pero no hay la cultura para sacar a esa juventud que está en mal camino y llevarle al buen camino. El Estado ha fracasado. ¿Y cómo puede el municipio enrumbar en eso? Haciendo que los jóvenes tengan actividades deportivas, haciendo que el joven no ocupe su tiempo libre en esto, sino ocupe el tiempo libre en otras cosas. Y para eso Cuenca es muy generosa en cuanto a canchas deportivas, tener los mismos barrios, casas comunales, ocuparles adecuadamente, dándoles actividades, dándole importancia al dirigente barrial para que organice, como están haciendo en el Cebollar, seminarios, talleres de costura, de cualquier actividad. Pero también debemos de exigir la corresponsabilidad al gobierno, de los mismos ciudadanos, gobierno, y también de los ciudadanos, padres, en los barrios, ¿no? Porque hay que organizar
organizarse. Los padres de familia tenemos que ser responsables en el cuidado de nuestros hijos. Nuestros profesores, a nosotros en la casa nos han enseñado a respetar, y en la escuela nos han enseñado a sumar, a restar, pero la educación básica viene de casa. En la casa nosotros nos enseñaron a que respetemos a los mayores, a que seamos obedientes, a que tengamos los valores. Eso se ha perdido. Ahora hay que recabar eso. ¿Y cómo puede ser el municipio trabajando con los jóvenes? Y otro tema que es preocupante es el trabajo. En Cuenca, cada vez los periodistas, sin querer hacerles una crítica, nos preocupamos los ciudadanos en que decimos muchas colas, están en la cola en el registro civil, y vamos a hablar con el director para que se agilite la cola. Lo que no estamos preocupados es cuánta gente está saliendo. ¿Y por qué está saliendo la gente de Cuenca? Porque no tiene trabajo, porque el municipio no hace ningún emprendimiento, no consigue recursos para que se haga obra pública y esa obra pública genere trabajo. No hacen convenios con otras instituciones para que puedan esos recursos queden aquí en nuestro Cuenca y en nuestra provincia, y así generar el trabajo que sea continuamente. ¿Y qué ha hecho el plan de desarrollo? El municipio de Cuenca, últimamente, con bombos y platillos, por poco no hace una noche cuencana. Cuando es una obligación que todos los municipios tienen que aprobar el plan de uso de gestión de salud, a nivel nacional, no es que son los únicos. Y hasta ahora ese plan no está aplicable, porque todavía les falta la norma que regule el uso de suelo. Es decir, ahí hay un trabajo que falta por terminar. Y ahí, usted revise ese plan de uso de gestión de salud. ¿Qué dice de los jóvenes? ¿Qué dice de las actividades para los jóvenes y los niños? Nada. Porque es un plano vacío, no hay una correspondencia entre municipio con sociedad. No hay articulación, ¿no? Y aquí hay un dato importante, usted me hablaba del desempleo, y miren, el día de ayer pudimos revisar datos oficiales del INEGI en el año, vamos a realizar una comparación del año 2021 al año 2022, y bueno, sí ha existido, hay que decirlo así, y hay que reconocer, en el año 2021 el porcentaje de desempleo era 4.9, a agosto del mismo año ha bajado cerca de un porcentaje de 9%, ¿no? Estamos en 4 puntos. El subempleo, perdón, ha bajado un punto, 9, ¿no? Sí, un punto, sí. Entonces, el subempleo ha pasado 6.2 a 5.2, y eso es algo muy interesante, pero también influye el tema de la reactivación. ¿Cómo hacer para no dejarnos meter gato por liebre hoy en día en estas elecciones? Porque muchos han de decir que este es liebre cuando le mandan el gato ahí. ¿Cómo se está preparando la ciudadanía, los colectivos? Vea, licenciado, nosotros somos los cuencanos, somos excelentes pagadores. En impuestos reciben más de 700 millones. Pero eso no está siendo invertido en nuestra Cuenca. Nos llega tal vez la mitad desde el gobierno central. ¿Dónde están esos recursos que nosotros pagamos a través de nuestros impuestos? Porque usted verá que nosotros dejamos de curar el chuchaqui el primer día del año, ya estamos pagando, por decirle, un rubro. Los predios urbanos, usted ya ve en la fila en el municipio, ya están pagando. Entonces, licenciado, compañeros, hay que reclamar esos recursos. ¿A dónde se están yendo? La señora Cindy Viteri, alcaldesa de Guayaquil, pega un grito y ya están los patrulleros. ¿Y para nosotros qué nos queda? Pero aquí hemos tenido hasta ministros, y todavía tenemos ministros. Mire el tema de la vialidad, nomás le pongo el ejemplo. Tenemos hasta un vicepresidente. Sí, tenemos hasta un vicepresidente. Mire, tomo un dato puntual. En el año 2020, ¿no?, en Cuenca se recaudó 570 millones del presupuesto. Y solamente, veamos, cerca de 10 años aquí en la provincia de Azuay se ha invertido en materia vial 302 millones de dólares. Ni lo que se recauda en un año, en 10 años aquí nos invirtieron en la provincia de Azuay en los 10 años de gobierno de los revolucionarios, que hoy en día nuevamente vuelven a las urnas. Entonces, por eso le decía, ¿cómo hacer para no dejarnos meter gato por liebre? Como decía el doctor, educándonos. Es la única manera de educándonos políticamente, porque ¿qué hacen los políticos? Dicen, no, toda la política es pésima, es mala, ahí te enseñan a robar. No te metas en la política. ¿Qué están diciendo a los jóvenes, a los estudiantes, a las universidades? Ni te metas por ahí porque te vas a hacer corrupto, te vas a hacer, si es posible, hasta mafioso. Entonces, la educación es la base fundamental para poder escoger, y de ahí, de estos jóvenes, salir nuevos líderes.
Usted tocó un tema importantísimo, decía de los correístas que dejaron con la tabla de drogas, pero han pasado dos, y están dos administraciones, uh-huh, y no han sido capaces de cambiar lo que está mal. Cambiemos también, no sigamos llorando sobre lo que ya está hecho, más bien construyamos. Yo el otro día tuvimos una reunión con el señor gobernador y le decía, ¿por qué no cambiamos el Código Integral Penal? Porque no hay asambleístas dispuestos a hacerlo, porque hay un tremendo bloqueo en la Asamblea Nacional. Ese es el problema. Mire usted, no estamos enganchados con la gente, con la sociedad. Lo que estamos sufriendo somos nosotros, la del pueblo. Aparte de ser parte de la directiva de la Gisela Ramírez Dávalos, también soy parte de la directiva del Mercado 10 de Agosto. Lo que decían los compañeros, ahí es el punto donde consumen la droga todos los santos días y no pasa nada. Es que ya saben cuánto consumen cada uno o cuánto venden cada uno. Ustedes sí se han percatado de que, por ejemplo, meten ahí tal porcentaje nomás como para que vengan los miembros de la policía y digan, wow, es un poquito, no, porque ellos no definen, sino define el fiscal, y eso hay que tenerlo bien claro, porque el policía no está para decirle, esto es, te amerita cárcel, no, deben de realizar la consulta al fiscal, y son las autoridades quienes determinan la aprehensión del ciudadano o la liberación de los mismos ciudadanos. Así es, señor periodista, pero lo que sí, nosotros como ciudadanos debemos seguir insistiendo, comprometiéndonos cada día con las cosas que están mal. Las cosas buenas, pues se aplaudiría, y las cosas malas hay que decirlas a las autoridades, pero sin embargo, muchas de las veces no nos hacen caso. Hemos querido tener algunas reuniones, enviado unas solicitudes para tener una reunión con el señor alcalde. Una sola vez, ingeniero Bustillos nos atendió por vía Zoom, 2 minutos, ¿usted se acuerda? Uh-huh. Imagínese lo que es eso. ¿Cuál era el propósito? El propósito de la zona de tolerancia. Más bien entró molesto, pateando las puertas, dijo que ya te he dicho Abel, saludos, más bien cordiales a don Abel, que no se encuentra en la ciudad. Abel Buestán, presidente Barrio Cayo. Muy bien. Entonces, esas situaciones, ¿cómo puede estar la autoridad cerca de los ciudadanos si no se empapan con lo que está pasando? Muy bien, verdad, me parece muy interesante los planteamientos y bastante válidos. Doctor Takuri, ¿qué es lo que necesita? Analicemos la problemática de cada uno de los sectores, porque ustedes vienen de diferentes sectores de la ciudad de Cuenca. En el caso de usted, ¿cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que más necesita atención hoy por hoy? Y si que lo que necesita el pueblo hoy en día está acorde con lo que están diciendo aquellos famosísimos candidatos. Bueno, como yo le manifestaba, siempre están ellos con los ofrecimientos, que ya es como disco rayado. Y mire, en la administración no hay un control de los directivos. Ahí hacen los de los mandos medios y bajos. Imagínese, debo decirlo, en Misicata se está haciendo un relleno que es, en primer lugar, antitécnico, con los riesgos que puede suceder con lo que sucedió acá en el Arenal, en algún tiempo en el Salado. Se está rellenando, y con los mismos personeros del municipio, cuando las personas ya tienen un juzgamiento. Hay una calle que en este momento en Misicata hay una parte de Misicata es Yanuncay y otra parte de Misicata es Baños. Entonces, el clamor de los moradores es que en la calle Carlos Ariza Gatoral se la habilite ya, pues, y para que une con el cantón Montalvo, que es la calle de que pasa las por calles, la de la escuela Joel Monroy. Uh-huh. Y como le decía yo, la seguridad es, eso es fundamental. Ya no se puede estar a veces hasta muy de tarde andar, porque es peligroso. Miren nomás ahora lo que ha sucedido con el colega abogado que lo mataron acá en Azogues, un señor ciudadano venezolano. Entonces, eso tiene que haber un programa en la que se controle este tipo de personas. Pero es que personas. La Constitución no permite. Por ejemplo, si reviso el artículo 416 de la Constitución, dice que hay ciudadanía universal para todos. O sea, aquí da Chana como Juana, aquí pueden entrar
quien les dé la regalada gana. ¿Y esta constitución quién la hizo? Dígalo usted. Sí. Pues eso fue por los señores revolucionarios. Y mire lo que dice el artículo 9 de esta constitución, que las personas extranjeras que se encuentran en el territorio ecuatoriano tienen los mismos derechos y deberes de acuerdo a los ecuatorianos. Sí. O sea, aquí da igual ser venezolano que ser ecuatoriano. Sí, está bien, pero hay que respetar las costumbres y tradiciones, pues. Si yo siendo ecuatoriano me voy a vivir en otro barrio, yo tengo que respetar a los moradores del lugar, sus costumbres y sus tradiciones. Y si actúo mal, pues tiene que haber sanción. Por más ecuatoriano que sea, igual si es un venezolano, si es un colombiano, si es un peruano, tiene que haber una ley. Por eso que es necesario, de imperiosa necesidad, que el COIB sea analizado, que haya reformas, porque no es posible que, como en el caso del consumo, como en el caso de los mismos detenidos que hubieron sobre el asesinato del abogado en Azogues, ya se está diciendo que no son culpables, que no. Pero la valentía de un señor policía lo dijo. Tenemos, de acuerdo a nuestra investigación, tenemos pruebas contundentes. Entonces, en buena hora. Sí, pero recuerde que también ahí hay otro de los problemas. El artículo 76 de esta constitución dice que hay que respetar el debido proceso. Y usted ni así lo coja con las manos en la masa, todavía es inocente hasta que no se demuestre tal mediante sentencia ejecutoriada. Usted lo sabe que yo. Sí, sí, uh-huh. pero eso es el procedimiento. Uh-huh. Por eso que en los procesos legales a veces se le culpa al juez. El juez no me dio la razón, no es la defensa técnica que no fue adecuada, no hubieron las pruebas a su tiempo, a su debido tiempo. Entonces ahí está el debido proceso, y justamente la Constitución lo dice en el artículo 76, en la garantía de la defensa de los derechos, sí, uh-huh. De la motivación, inclusive, porque tiene que el juez tiene que motivar si es que hubo o no hubo las pruebas para poder juzgarlo, como usted dice. Si no hay pruebas, ¿Cómo se lo sanciona? Pero aquí ya no es un caso aislado. Se está viendo muchos. Por eso que la Constitución debe ser reformada. Uh-huh. Tiene que haber una constituyente para que se haga definitivamente. Esto inclusive, imagínese, se ampara. Ahí se dice que no se podrá extraditar a los que están de manera irregular, dice. No son los ilegales ni nada de eso. Esto lo señala justamente el artículo 40 de esta misma norma legal. Se reconoce a todas las personas el derecho a migrar, dice, que no se podrá extraditar a aquellas personas que se encuentran de manera irregular, dice. Pero eso cuando están actuando en forma pues decente, normal, porque aquellos que están infringiendo la ley y que se sabe que están en el tráfico de drogas, y no se hace de las mulas, no se está hablando de ellos, se está hablando de los que manejan en grandes cantidades, exportan. Entonces, eso es lo que inclusive en otros países están pidiendo la extradición de ciertos personajes, y en cambio acá, como están en Ecuador, son amparados. Así es, pero miren lo que dijo también Rafael Correa, que eso sería como un insulto, el tema de la extradición, que es una de las propuestas que está generando la consulta popular del presidente Guillermo Lasso, ¿no? Y el artículo 79 de esta norma legal dice que también prohíbe el tema de la extradición. Ingeniero Bustillos, ¿cómo está el asunto por su sector? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Están empatadas con lo que ha escuchado usted de ciertos candidatos? No, yo creo que no, los candidatos andan en otra fiesta, no pisan la realidad. Y voy a referirme concretamente con un hecho. Yo he escuchado a algunos candidatos que todos dicen que Cuenca necesita unos mercados, y nosotros los hemos demostrado, digo nosotros porque también he estado un poco involucrado en este tema, en el mercado, del famoso mercado del Cebollar, en donde la norma municipal establece que debe ser 6,000 metros a 10,000 metros para hacer un mercado, y ese terreno tiene apenas 1,000 o 2,000 metros cuadrados, es decir, el municipio no cumple la norma. Uh-huh. Ese municipio dice también de que usted debe hacer, que debe cambiar el uso de suelo porque está destinado para parque y ahora hace un mercado. El municipio incumple la norma. ¿Quién hizo esos estudios? Fue Marcelo Cabrera en el año de 1900. ¿Quién se socializó esa vez? Socialista, pero cuando ha estado contratado, hace una asociación, pero no indica la verdad. Pero ahí también estaba el presidente entonces todos, de la Federación de Bases. Todos los involucrados, Quito. Todos los que están involucrados tienen que responder. Ahora se asoman lavándose las manos. Pero nos sorprende ingeniero. Porque el ingeniero Quito está ahí diciendo que no, cuando
él mismo fue el que socializó cuando estaba en la dirección de participación apoyando a Marcelo Cabrera. Lo que nosotros es denunciarse, eso no puede hacerse. Cuenca no necesita mercados. O sea, es la realidad, la dinámica del comercio es otra. Y para la muestra tenemos tres elefantes blancos en mercados que le hablo. El uno es el mercado el 27 de febrero. 3 de noviembre. 3 de noviembre. El mercado 12 de abril, que es una infraestructura demasiado grande. Usted vaya allí, ahí podemos jugar boli. Uh-huh. En la parte alta podemos jugar un partido de indos porque no hay nadie. Y quieren hacer otros mercados. Van a hacer otro mercado en Ricaurte. En la planta baja quieren hacer otro mercado, incumpliendo la norma. Y este alcalde, como ofreció 4 mercados, dice, no, ahora quiero hacer los 4 mercados y hago como hago. No, no puede usted decir, no incumplen un capítulo expreso de lo que dice la Contraloría. Pero no estamos... Tiene que hacer factibilidad, ver si es que eso no es conveniente hacer el mercado. Allí no, aquí en el Cebollar, y dicen, hacen contrato a un arquitecto en este espacio, ay, hazme el mercado, y el arquitecto lo que hace es planificar cuántos puestos quiero en función del terreno, no en función de la necesidad. Eso cuesta plata, son 2,5 millones de dólares que se va a botar ahí, porque después de un tiempo eso va a estar botado, no va a haber gente. Los malls son los que están terminando la actividad en los mercados. Y de porque las tiendas de barrio también. Todo, la tiendita del barrio, porque usted se va al mall, tiene todo, tiene seguridad, comodidad, no tiene, pero lo que está perdiendo Cuenca es esa dinámica de conversar con el vendedor, de ser sociables, caserita, caserito, venga, compre, y damos gente. El mall es una sola persona, en el mercado son 100 familias que viven de la venta. Eso no ve el municipio. Uh-huh. ¿Qué tiene que hacer? Es fortalecer los mercados, para que los mercados sean pequeños malls. ¿Por qué no pueden ser los nuestros? ¿Por qué no pueden ser iguales que los malls? Porque no hay una decisión política del municipio de que esos mercados sean malls. Usted se fuera el 10 de agosto con las mismas características de un mall. Me voy, pues. Porque yo no quiero perder ese contacto. Me dicen a mí, Juan, pero la dinámica de la juventud de ahora ya no es la de antes, en la que salíamos del mercado. Los jóvenes, los matrimonios jóvenes, van al comisariato, compran y por lo general es así. Y si no quieren comprar, solo es una llamada y mandan Ya están perdiéndose a nuestros hijos. Ya no quieren seguir el ejemplo de que ustedes, no sé, será nuestra época. Pero yo camino todito los domingos cargado la canasta de un lado al otro. ¿Qué es ejercicio? ¿Qué es bonito? Por eso lo vea musculado usted. Hasta que cargo. Entonces, eso es lo que voy a hacer. No podemos perder nuestra identidad. Y Manuel Salazar, ¿qué es lo que piensa de su parroquia, de su sector al cual usted representa? Pues, están siendo o se sintonizan con lo que actualmente están señalando aquellos precandidatos, o ellos pintan una realidad de acuerdo a su burbuja? Vea, el día... Bueno, la semana anterior nos visitó el señor vicealcalde, justamente para abrir unos pasadizos en el mercado de 10 de agosto. Y yo le había propuesto al señor vicealcalde, digo, señor vicealcalde, en vez de invertir 200 millones de dólares, ayúdanos a repotenciar nuestro mercado. ¿Por qué? Porque nuestro mercado está vacío, está abandonado. Gran parte del mercado 10 de agosto está abandonado. Estamos en el centro histórico, donde este mercado haya la debida reconstrucción, se puede decir, porque ya está colapsando. Son 20 años de la remodelación y no ha habido... A ver, ¿fue una remodelación en la administración de Cabrera también? No, eso fue del Colcho Cordero. A ver, cuando le pusieron esa... Del techo, claro. Sí, por supuesto. Ya ahí estaba la revolucionaria Ruth Caldas. También, sí, señor. Y hoy candidata autoridad. Usted sabrá que ya los desagües ya están colapsando y muchas otras cosas más. Entonces yo le digo, señor vicealcalde, en vez de invertir tanto dinero en los mercados que usted quiera hacer, lo que tocaba el tema del ingeniero Bustillos, ayúdenos a repotenciar acá. Me dicen, no, el mercado se hace porque los únicos que se oponen son una directiva anterior, hablando del barrio El Cebollar. Cuando él no se ha... ¿Están mal informados? No, están mal informados porque hoy por hoy hay una nueva directiva. ¿Ya? O sea, no tiene... Pero cuando lo ven al ingeniero Quito levantando el avispero ahí, cuando él fue el que socializó el tema, o no, cuando era funcionario de la dirección de participación en la administración de Cabrera,
Y yo lo he visto ahí porque ustedes hayan estado. Entonces, nos parece esa situación raro y esto hace caer en de que no se trata de algo que no puede simpatizar a la comunidad arriba en el Tejar, sino es una posición política porque ya nuevamente estamos en elecciones y el ingeniero Quito siempre ha estado del lado de Marcelo Cabrera. No solo de Marcelo Cabrera, sino al lado de todas las autoridades. ¿Ha desfilado ahí? Por supuesto, últimamente estuvo ahí en el barrio Cebollar apoyando supuestamente, pero en el momento, y después desaparece y no pasa nada. Como decía el ingeniero, tira la pelota para el otro lado, y lo que hace imperioso es tener alguien que nos represente, alguien que vaya y se ponga la camisa de la ciudad, de los barrios, de las parroquias. Nosotros habíamos conversado aquí con nuestro colectivo y decíamos, ¿por qué hay una persona que puede liderar esto? Se llama el señor Bustán. ¿Por qué no apoyarle para que esté al frente de la Federación de Barrios? Uh-huh. Y en el transcurso del tiempo se verá, porque ya hay que ir tomando otro rumbo, que tome otro rumbo la ciudad en base, como decía, a las necesidades de cada uno de las parroquias. Y esto no se está dando. O sea, cada presidente de la Federación de Barrios que entra más que a servir a la autoridad, y eso no está y bien. Y encolumnarse detrás de partidos políticos, eso pues, se ha visto a lo largo de años. Esa es otra situación, y apoyar a su partido a su conveniencia. Muy bien. Y eso nos hace daño a la ciudad. Doctor Takuri, ¿qué pasa con el tema de participación? Lo garantiza el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador. Porque aquí dice, muy bien, pedimos esto, pero no se nos escucha. Cuando necesitamos que nos vengan a escuchar, a socializar, a ver qué es lo que necesita, pues al final nadie para bola. Eso es lo que había manifestado anteriormente, que todo se maneja con interés político, pero partidario. No es con el beneficio colectivo de la sociedad azuaya y cuncana. Aquí se ve cómo, yo le había puesto el ejemplo de la reunión que hacen hace unos días en el Colegio Ciudad de Cuenca. Simplemente lo que van es a exponer, ni siquiera estuvo el señor alcalde. Solo va un grupo de personas que trabajan en el municipio y dan una información escueta. O sea, no, ni siquiera, por eso que tuvo el rechazo de toda la comunidad, el casi el 90%. No incendiarios, por ejemplo, ahí, porque ustedes deben, no. A ver, deben de tener en cuenta quiénes son, porque muchos de ellos están listos para la cámara y para eso utilizarlo políticamente, partidistamente en estas elecciones. Porque cuando alguien está la gente ahí, ¿no? Y alguien lanza algo y toda la gente, vamos, y ahí le firman y empiezan a sacar eso. Eso también deben de tener cuidado, y para ello hay que separar la paja del trigo. ¿Lo están haciendo? No, pues es que lo que sucede es que ahí lo hacen los verdaderos representantes de los sectores, pues. Ellos denuncian de que se ha ofrecido las obras desde administraciones anteriores y que las mismas obras han venido ofreciéndose en las que, inclusive en la actual, y no se ha cumplido. Entonces eso denunciaban, y no era que alguien quería asomar políticamente, sino que era un reclamo, un clamor popular de los sectores. Eso fue evidente, ¿no? Entonces, de esa forma, la situación de la administración va más bien encaminada, es en obtener el voto del pueblo para llegar a ser candidato, para llegar a la administración. Ingeniero eso es todo. Juan Bustillos. La participación ciudadana, eso es uno de los ofrecimientos, y esta era una de las cosas buenas de la Constitución. Que entendíamos nosotros que por fin los ciudadanos podríamos expresar nuestros puntos de vista, porque dice que para tomar decisiones tiene que estar la participación activa de la ciudadanía. Activa. Usted dijo la palabra clara. Activa, o sea, que tiene que ser escuchada nuestra voz, no solo venirnos a informarnos. ¿Qué ha hecho esta administración? Esto viene desde años atrás, todo el mundo, todos los alcaldes hacen las famosas asambleas ciudadanas, con el fin de cumplir lo que dice la norma. Es un saludo a la bandera. Y un saludo a la bandera. Y se presta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y se burlan de los intereses de la ciudadanía, porque usted como ciudadano va y participa, quiere ser parte de la solución, pero va y le pone un listado de obras, esto podemos, esto no podemos, y nunca lo ejecuta. Uh-huh. Ahora se han inventado de que usted puede participar, las asambleas ya no son presenciales.
Ahora usted va, entra a la computadora y vota por las obras que usted quiere en su barrio. Y, pero usted qué sabe, qué obra va a hacer, a quién, cuántos van a beneficiar. Ahí cae, o sea, se ha roto el tema de la participación. Ya no hay, y para, yo tuviera vergüenza, yo de alcalde renuncio este rato, o le hago renunciar al director de participación. ¿Cómo puedo tener que los votos por parroquias, parroquia Bellavista, votos para las obras, 26 personas votan, 26 de la parroquia Bellavista? ¿Y cuántos componen esa parroquia? Es, creo que es de las personas mayores, debemos estar siquiera por unos 10.000, 20.000 personas. Wow, y 26 no representa mucho. 26 de Bellavista. En el Batán, 41 personas. En el Sagrario, 0. En el Vecino, 0. En la Giles Ramírez Dávalos votan 1. En el Hermano Miguel votan 60. En la Buena Capa votan... las que más tienen es Machangara con 135 votos. San Sebastián con 129 y Yanucay con 1460, entre todos los cuencanos. Para este proceso de expresión de obras, 1950 personas. ¿Usted cree que esto es representativo? Pero este ya no puede ser responsabilidad directamente acá, sino responsabilidad y desinterés del mismo ciudadano. Es que el ciudadano ya no les cree, ese es el mensaje. Vean, señores, ya no nos vengan a engañar. Ya vayas, ya den paso a otros. No nos tomen el pelo, esto está diciendo el ciudadano. Porque si la administración hubiera llegado a sintonizar lo que la gente quiere, esas votaciones fueran más, siquiera iguales al número de votantes de las elecciones. Entonces, eso demuestra de que no era tal participación ciudadana. Yo sí les hemos escuchado y vamos a pedir a los candidatos alcaldes, porque está abierto la temporada, pues, igual que el fútbol. Ahora es la temporada de los abrazos, de los besos, de los saludos que le llaman. Y si usted pasa por el frente y el candidato está a la otra vereda, se cruza, le abraza, le da por un poco, no sé qué le dirá. Sí. Eso y se dice, ve siempre. Mañana dice, cuando sea, sabes, ya conmigo no tenés todo. Llega la administración, ganó la alcaldía, apenas gane está pensando en la reelección. Y ganó, y ya no le recibe a usted. Y si le recibe, ya es con cara brava, ya molesto, y tiene que pasar unos cuantos filtros. Eso no puede ser, eso no, tiene que ser igual. Yo sí quiero, haciendo una comparación, el alcalde de Huaquilla, donde estoy haciendo el plan de desarrollo, es un alcalde muy diferente al de Cuenca, déjeme compararle. Él llega en moto, una moto normal. No llega con carros de avanzada ni con carros así como Yacu Pérez, que pasaba por aquí con su bicicleta bambú. Pero él en la práctica actualmente. Pero el uno llega en carro, el Yacu lo veía y lo veo siempre en su bicicleta bambú. Pero él era ya de autoridad. Claro, el Yacu también era prefecto. Ya, pero está bien, o sea, y le llega y recibe, ahí baja, hola, ¿cómo estás? Le da la mano, conversa mientras baja de la moto. Ahí afuera les atiende la gente. No, aquí usted tiene que hacer una cola, tiene que sacar la audiencia y le dicen dentro de 3 meses podrá hacer atendida su petición. Pero en campaña electoral, por lo poco no le dan otras cosas, ¿no? Esa mentalidad, ese es el engaño. La autoridad, y obviamente que va a tener sus responsabilidades, sus ocupaciones, pero tiene que darse un espacio para que atienda los barrios. Tiene que visitar. Yo creo que si visita un alcalde todo una semana por parroquia, son 15 parroquias, necesita 15 semanas para empaparse de los problemas de su parroquia. Pero un contacto directo, así como estamos aquí. Pero no, eso ya muy se bien. Pierde la información. Manuel Salazar, ¿qué esperanza tiene la ciudad de Cuenca con los mismos de siempre? Volvemos al tema inicial que le planteaba la abogada Curi. ¿Qué esperanzas tiene cuando vemos que nuevamente están, si no están en la alcaldía, quieren estar en la prefectura, con los mismos de siempre? Volvemos al comienzo. Con esta reunión que le hemos citado, le hemos invitado a cada uno de los candidatos, sabremos su plan de trabajo. Y nosotros, como ciudadanos, vamos a proponerles también. Vamos a proponerles, pero que nos cumplan. Si es posible, tienen que firmarnos una acta, porque somos ciudadanos. Usted sabe que el papel lo aguanta todo. Así es. Oiga, miren estos planes de trabajo que yo tenía del candidato hoy en día a la prefectura y el otro candidato a la alcaldía. Y no han cumplido, pero si al CNE le cumplen, por decir, al barrio. Pero al menos tenemos siquiera, como usted dice, el papel aguanta todo. Pero este papel podemos llevar a un medio de comunicación como el suyo. Vea, firmamos, nos reunimos y no han cumplido hasta el día de hoy. Porque el mismo alcalde, les voy a recordar, no había plata para nada. En los 3 años no había plata. Oh, sorpresa, ahora en los últimos años, en el último año cuando ya está de campaña, ahora sí ya hay obras por todo lado. ¿Dónde salió la plata? Entonces son cosas incoherentes, ¿no? Que no se debe jugar con la ciudadanía, porque nos están tomando el pelo. Y cuando hay los intereses de ellos, ahí sí la obra por aquí, la obra por allá. Lo que decía el ingeniero Bustillos y el doctor en la reunión
que se hizo en el Colegio Ciudad de Cuenca, esto de los votos es otra tomadura de pelo también. ¿Por qué? Porque qué tal si nosotros votamos por tal o cual obra. Esa obra es por decirle, pedirle un ensanchamiento de vía. Pero si no, si hay una casa por ahí que no se puede, no hay la justificación necesaria para que esa casa se retire, pasarán años de años y la obra jamás llegará. Así es. ¿Hay cómo creerles entonces a los mismos de siempre? No hay cómo, no podemos. Pero sí, tenemos que seguir trabajando en aquello. Muy bien. Abogado Takuri, el tema de los mismos de siempre, ¿cómo hacer para creerles nuevamente? Quizás ya se santificaron, se santiguaron, y hoy en día dice, ahora sí, quiero hacer lo que prometí hace años. No, ¿hay no. cómo creerles? No, no. Más bien esa es una actitud psicótica. Perdóname que le diga, señor periodista. Ellos están enfermos, porque tienen la ambición, le están como con una venda. Ellos quieren llegar a toda costa. Si mañana, y no es ahora, siempre ha sido así. Inclusive es con complicidad de personas que tienen el capital. Ah, tú eres candidato ahora, toma, ya ahí te mando los 10,000, ahí te mando los 5,000. Entonces no solo es ellos, sino que es el interés, no solo del candidato, son los grupos económicos que auspician estas candidaturas. Porque también saben que ellos tienen que, el que fue el concejal, el alcalde, tiene que hacer de acuerdo a como les pide, pues, quién apoyó. Ah, no, ya sabe que él puso dinero, ahí te mando, dice, a fulano, le des un trabajito. O sea, hay que decir las cosas. No podemos estar. Entonces, ¿cómo creer a esta gente? ¿Cómo? Pues, ¿qué es lo que les causa ver nuevamente en estas listas de candidatos a los mismos de siempre? Eso le digo, debe haber el repudio, o sea, sentimos coraje de ver que personas que han estado ya en la administración, que han sido parte de las administraciones, siguen con la ambición ciega, no ven que haya, que vaya a hacer nada. Ellos tienen un plan, que es como cuando yo me recuerdo, tenía un profesor de ciencias sociales, que él tenía un cuaderno debajo, llevaba un cuaderno, y él se sabía de memoria lo que decía. Solo decía lo mismo y lo mismo y lo mismo. Acá igual, acá los candidatos tienen ya un plan establecido. Claro que lo van actualizando con las tecnologías y todo, pero es lo mismo. No podemos confiar. Por eso que el programa y el proyecto que tenemos en Ciudadanos Comprometidos con Cuenca, y pedimos la colaboración de usted, de periodistas como usted, para que despertemos la conciencia del pueblo, para que despertemos y en base a una educación sepamos quiénes realmente, las imágenes de los candidatos, quiénes realmente merecen que se les dé un voto para que lleguen a la administración, porque caso contrario, vamos a seguir. Ingeniero Bustillos, parece que la ciudadanía no está solamente dormida, sino está soñada, ¿no? Porque escuchábamos al presidente decir que uno de los candidatos que apoya el movimiento oficialista está en primer lugar en las encuestas. ¿Qué piensa usted? O sea, lo que yo pienso es que a veces también nos dejamos llevar por las... La gente en Cuenca estamos... Yo no sé cómo expresarme, pero cuando uno conversa por quién vas a votar, dice, güey, no hay cómo votar nulo. O no, ¿cómo? O no puedo ir a votar. Dice, más ya pago la multa, dime cuánto es la multa. Pero que no quiero ir, dice, porque no quiero ser cómplice de placa que tiene la ciudad. Porque nosotros con nuestro voto les estamos dando a los señores del poder. La una opción es, vamos por el voto nulo. La una opción. La otra opción es, gane el que gane. Nosotros sí nos comprometemos a hacer el seguimiento y aplicar lo que dice la ley. Al año estaremos, si cumplido, bien. Si no ha cumplido, le vamos a pedir la revocatoria del mandato, porque Cuenca no puede seguir siendo experimento de nadie. Aquí en Cuenca, los cuencanos nos dimos el lujo, así que entre comillas, dar que venga un señor cuencano, creo que era, pero hecho alguna maestría en Brasil, se inventó un paso de las bicicletas del puente del Vado. Uh-huh. Señaló, puso los obstáculos, no le vio bien el resultado, el experimento quitó. O sea, Cuenca no puede manejarse de esta manera. Tenemos temas grandes, complejos, como es el asunto del tranvía. Eso cuesta 11 millones de dólares. ¿Qué van a decir los candidatos? Porque el presidente les dijo, ya no cuenten con mi apoyo, porque yo no sé cómo darles la pero parte. Hay candidatos del gobierno. Hay candidatos, y sus candidatos hay que decir, y son todos los candidatos, uno que no sea de este gobierno. Uh-huh.
Sí. O sea, están mezclados. Porque si no está como titular, está como suplente. Me voy a principal, es el alcalde. Suplente es el concejal. Que están bailando por todos lados. O sea, el correísmo y este gobierno ha puesto en todas las listas su gente. Porque no sé qué quieren cubrir si nosotros los cuencanos tenemos que despertar. Tenemos que abrir un debate en que los ciudadanos tenemos que participar haciéndoles preguntas a los candidatos. Si el candidato llega a su barrio, a su, le visita o si le llama por teléfono, que ya están haciendo la costumbre, dígale qué siente y cómo van a hacer. Pero parece que los mismos están de preferidos, de acuerdo a las encuestas que maneja el presidente. Pero las preferidos, si usted hace las encuestas y vea cuántas personas están de acuerdo con las elecciones, el 66% no quiere saber nada de las elecciones. El 66%. No quiere saber nada de candidatos, quiere saber del trabajo, de los problemas de seguridad, pero de las candidaturas, del proceso electoral, de esos que estén entre ellos mismos haciendo las encuestas, faltando 4 meses, nadie les cree. El ciudadano no está preocupado, ni desconocemos a los candidatos. Nosotros que estamos aquí les conocemos, pero el ciudadano común y consciente, no. Uh-huh. Está pensando en otra cosa, está pensando en cómo sobrevivir, muy cómo bien. Llevar su plata a la casa. Manuel Salazar, ¿ustedes apoyarían en su barrio a los mismos de siempre que han estado de institución en institución, de identidad, de entidad en entidad o no? Ya sabemos quiénes son los mismos de siempre, ¿no? Así es. Seguiremos, por eso es necesario. Insisto en su plan de trabajo para saber qué es lo que nos ofrecen y nosotros también aportar. Lo que yo sí quiero recalcar es un asunto de lo que decía el doctor. Hay compromisos económicos con las cámaras, con los grandes empresarios. En este caso a mí sí me llamó la atención en la misma mutualista Suey. Las personas que bueno, toda la gente se opone que haya la creación del nuevo mercado, pero las personas que le apoyaban al señor alcalde son las dueñas de los prostíbulos. Uh-huh. Usted, o sea, ¿en qué manos estamos, señor periodista y los que nos escuchan? Y seguiremos como ahí viene su pregunta, ¿seguiremos confiando en los mismos? Ya no, pues. Ya no podemos tener confianza en los mismos porque los mismos están vendidos hacia el poder económico. Y esto si están apoyando a la candidatura de este caso del alcalde, del señor alcalde, nunca vamos a salir de este problema. Pero hay otros que están en quienes han sido ya autoridades. También, o sea, todo, ellos mismos dicen, aquí no hay cómo sacarles a la prostitución porque es una mafia. Y dentro de la mafia están los mismos, hasta las mismas autoridades. ¿En dónde estamos los ciudadanos? La pregunta. Muy bien. ¿Qué piensan cuando ven en los candidatos, doctor, en esta lista, decena de candidatos? ¿Quién piensan? ¿Hay algún rescatable o no? Bueno, sí, creo. Eso sí, debemos ver, por eso le digo que debe haber una educación, una formación política, y ver que, por lo menos, o sea, no serán óptimos, comparando con lo generalizando, no, pero sí creo que hay candidatos que pudieran, al menos se ha visto en su comportamiento, a veces inclusive antes de ser candidato se ha visto como por lo menos atienden, han ayudado, están en los diferentes sectores, se ha visto, no, eso no es que yo lo diga porque a mí me parece a lo mejor determinada persona, no, se ha visto, pero en cambio, y lo han hecho sinceros, se ve, se aprecia. En cambio hay otros que son, que actúan con hipocresía. ¿Quiénes son? Bueno, pues se ha visto. Que tienen miedo, no. Es que hay muchos de los que, inclusive, por ejemplo, yo le digo, hay candidatos que cuando han estado simplemente en campaña, pucha, le abrazan, son capaces, como dijo el ingeniero Bustillos, de qué no darle, pero ya cuando están ahí, no. Vea, señor concejal, queremos que nos ayude en tal cosa. ¿Sabe qué? Hable con mi secretaria. Uh-huh. Y si ella debe, ¿cuándo? Entonces no es así las cosas. Hay, por obvias razones, no va a resultar aquí pues de que yo pueda decirlo para que después diga, está apoyándole a determinado candidato. Uh-huh. No. Que eso sí, le digo, como es en toda institución, en función judicial, en la administración, en la policía y todo, hay personas que son muy, muy rescatables,
que actúan con prudencia, con responsabilidad, pero asimismo hay personas que no merecen. Muy bien, ingeniero Juan Bustillos, nuevamente nos vamos a dejar marear, ¿cree usted? No, porque yo sí, franco y sincero, yo no voy a votar, iba a decirle, ¿por quién no va a votar? ¿Por quién no va a votar? Por todo lo que es Cabrera no va a votar, no va a votar. ¿Por qué no vota por Porque Mazarico el señor Cabrera, tiene una glosa de 20 millones de dólares de la Contraloría. Desvanecida, pero dice. No es desvanecida, es un asunto de la gulayada en que hicieron dormir el juicio. ¿Ya? Yo con eso no. ¿Qué hizo por la provincia cuando estuvo de ministro de las Públicas? Estamos aislados, estamos peor que en guerra. Usted no puede irse al sur, porque las vías están destrozadas. Irse a la costa no puede. Pero ahora dice que ya como candidato a prefecto no, tiene no, la solución para el asunto. Hay que darle chance, hay que creer. Es que ¿cómo podemos creer a una persona que nos deja aislada, que no podemos ir ni al norte? Si usted quiere irse a la costa por cajas, tiene que averiguar los medios de comunicación si puedo o no puedo pasar. ¿Y el representante de la Cámara, que creo que viene a ser Jaime Moreno? No, son de los mismos. O sea, son de la misma escuela, o sea, no han cambiado. De la misma astilla viene todo. El árbol viene de la misma astilla. Así Jaimito es. Moreno. ¿No? ¿Quiénes han estado ya en el poder? O sea, pues den paso a otros. Está la señora esta que estaba, no, está esta señora que era de la que es está, que está de candidata perfecta. Ya estuvo pues, en algunas instancias. Ya den paso Magali a otros. Magali Quesada y todo. Magali, a ver, ¿por quiénes no va a votar usted? Como son tantos, si me permite escupir la polla. A ver, ¿cuáles son los candidatos para? Estos son los para la alcaldía. Carrasco no. Ya, ¿por qué no hay que darle chance a Carrasco? Ya está en la prefectura. Ya, tres veces en la prefectura. El pueblo cuencano le dijo ya no en las últimas elecciones. Ellos son los que han manejado, han hipotecado a la provincia en la política porque no han dado paso a otros. Ellos están en un lado. O sea, ¿cómo ha podido confiar una persona que tiene igual número de camisetas que el Mundialito de los Pobres? Wow, bastantísimas. ¿Cuántos equipos estaban en el Mundialito de los Pobres? Uh-huh. Él está ahí. Ahora si usted suma estas camisetas que están aquí. Son cuatro. Y más las que ya tuvo. O sea, ya hay muchas camisetas. Sí. O sea, puede poner a lo mejor un salón de exhibición. Ha disfrutado de todas las mieles. De todo. Después, el señor Yuca Payanca, yo discúlpeme, con todo el respeto, no es que yo sea, no quiera a los extranjeros, pero cada cual tiene que cumplir su función. En Cuenca sí hay gente preparada que puedan administrar la ciudad. No estamos todavía, no creo que los cuencanos estemos ya en la última crisis en que tengamos que traer un extranjero. Uh-huh. Discúlpeme con todo el cariño a los extranjeros, porque yo también tengo familias que están en el extranjero. Hasta importar uno. No, allá, o sea, ya no, no. En Cuenca sí tenemos muchas personas. ¿Cuál más viene? Roque Ordóñez. Él ya estuvo en la administración pública algunos años. Estuvo en la cosa de participación, es concejal, ahora es director del partido, también es dueño de la pelota. Uh-huh. Sí, si él no está. Se no cae puede, todo, pero no ahí puede está Jotita Lloren. J. Lloren. Pues también, igualito. Él ya estuvo en la administración del Granda, después fue gobernador, fue candidato a concejal, perdió dos veces. Le pegó a la asamblea al último. Ya, ¿verdad? Y ganó, ya. Uh-huh. Sí, entonces sí. Ya está algunas veces está jugando fútbol. Sí, muy bien. Ya. ¿Cuál más viene después? Bien. Cristian Zamora, ya, él es de los inferiores de los Cabrera, sí. Que está aliado con el Alianza País, 35. Alianza País, 35. Es el ya, pecado. ¿Para qué? ¿Por qué? Esta señora Verónica Vález, soy sincero, no le conozco, no le he escuchado, no podría dar ningún criterio. Politóloga me dijo que era aquí. No le he escuchado, debe ser, es la única mujer. El Xungo. No. El Xungo, ¿quién los compone? Adrián Castro y Dorito Ordóñez. La Dorito Ordóñez estuvo de ella sola estaba jugando la pretemporada, ¿se acuerda? Uh-huh. Yo ya con el Cristian Zamora tomaron unas fotos que iban a salir el de la chuchaki lista. El chuchaki les ¿sí? dura hasta ahora, ¿no? Entonces ahí está la pretemporada de fútbol, sí. Entonces, ella ya ha jugado muchos partidos, ya ha estado en muchas instituciones y no ha demostrado la capacidad. Uh-huh. ¿Qué ha hecho por el asunto del tranvía esta señora Dora Ordóñez, cuando ella estuvo en la Comisión de Transparencia? Uh-huh. Ella tenía la oportunidad de hacer algo. De desbaratar la corrupción. No hay, ¿cuál más? Jaime Moreno, que ya viene del sector industrial, que estuvo de la escuela de Marcelo Cabrera. Uh-huh. Fue, y ya, que fue representante de las cámaras. De las cámaras. De las cámaras, que encima de Yapa, eso estaba apoyando la explotación de arriba, el Loma Larga. Ellos siempre están acá, ellos son claros. ¿Será Jaimito Moreno el representante de los mineros también? Él representa el sector industrial. Pues, wow, ahí está bastante industrial. Complicado. Yo no creo que el sector industrial ha dado un pronunciamiento en contra de la minería. Uh-huh. Ellos se cuidan las estrategias. Claro, ellos se pronunciaron claramente. El actual que ha perdido el año, ya no, pues. Uh-huh. Este señor ha perdido el año. No, la vida que yo tengo en la política, yo tengo 67 años. Y han pasado, yo conozco la alcaldía desde Pedro Córdoba Álvarez. No, antes Alejo Serrano Aguilar. Él es el peor. Porque se inventa una calificación, que engaña que va a cobrar esto, que engaña que los mercados, o nos ofrece un estadio, nos ofreció un terminal aéreo. Y la gente dijo, no, pues este es lo único que viene. Pero hace el plan de uso de gestión de suelo, hasta ahora no le aprueba.
¿Qué nos está dando la ciudad? El problema de los del barrio de Cayambe. También es tampoco otro asunto, un tema, ¿sí? el problema de los mercados. Uh-huh. O sea, yo quiero gastar los 2 millones como sé y cumplir la conversa, ¿no? Sigamos. ¿Quién más? Mario Castro. Yo le respeto a él como un buen oficial. Como coronel de como la policía. Como coronel de la policía, tuve la oportunidad de conocer cuando él era subteniente. Uh-huh. Y vino a trabajar aquí en Girón, en Cuenca, cuando era presidente de la Federación de Valle. En el tránsito, sí, como persona. Hay muchas cosas que hablar del tránsito. Pero yo como socialista, uh-huh, a quien me daba garrote cuando yo salía a protestar, ahora demócrata, uh-huh, no le creo, no, porque él sabrá. A lo mejor ya se santiguó, ya. Él sabrá lo que es, la ciudad de Cuenca no es a la orden de la visera, uh-huh, ¿sí, no? La policía es una institución, si no estoy mal en la expresión, de jerarquía. Jerarquías. Aquí hay, uh-huh, una ordenanza, aquí hay reglamentos, que es muy diferente. La jerarquía son las leyes aquí, ¿no? Aquí, uh-huh, tiene, pero usted no puede hacer lo que usted quiere. Claro, no, usted no es que usted le vea a su oficial o a su policía y hazme esto. Así no, es, no puede manejarse como en un cuartel la ciudad. Aquí la ciudad es otra cosa. Muy bien. Omar Álvarez. Él es de mi amigo. Con eso creo que digo todo. Muy bien, ya. Entonces usted lo va a apoyar a Omar. No. A ver, ustedes. ¿Por quién no votaría? Sí, a lo que le venga a la cabeza. ¿Por quién no votaría? Sí, ¿por quién no votaría? Por todos. Por todos. Por no todos. Hay ninguno rescatado. Bueno, aquí creo que me van a matar a mí. Yo sí creo y he visto que en los 10 años se han trabajado. Yo votaría por uno de la Revolución Ciudadana. Muy bien. ¿Por qué? Porque en la educación mi hijo fue becado a la China. Muy bien. Entonces, hay cosas y cosas. O sea, no hay que satanizar todo. Hay cosas buenas y malas también. Muy bien, usted me dice por lo que no le pregunté, ¿por quién votaría? Dice, doctor, ¿por quién no votaría? Mójese el poncho, ¿eh? Bueno, realmente casi todos están en la lista de no... O sea, ni los que tienen experiencia, hartísima experiencia. No, es que la experiencia no la han demostrado. La experiencia, como dijo el ingeniero Bustillos, se ve las glosas. Se ven. Yo en los informes estado, de Contraloría. Muchos años he estado en gestionando en el municipio. Y como yo ya lo dije, hay más, mandan los de mandos bajos. O sea, un ingeniero que no es director ni nada. Él hace, ¿y qué dicen los superiores? No se puede hacer nada, y no es así. Entonces, cuando haya un candidato que se comprometa a poner orden, a que haya institucionalidad en el municipio, ahí sí, que se comprometa, ahí creo que en el momento de escucharle, sería ya para decidir, porque o sea, por el momento no. La experiencia le vale un pito, como dice. No, presidente. es que la experiencia no la han demostrado, señor licenciado, no han demostrado. O sea, si la experiencia se la tiene que demostrar desde el momento que llegan, porque para eso van, y es más, no solo que van por un acto patriótico, van ganando un sueldo. Nosotros, uh-huh, nuestros impuestos sirven para ellos pagarles. Perfecto. A todos. Perfecto, les quiero agradecer y los vamos a seguir invitando. Esto solamente es un abrebocas. Después de aquello vamos a venir justamente ya en tiempo de elecciones. Vamos a ahí le digo con quién voy a votar. Ya. Gracias a usted. Sí, licenciado, muchas gracias. Y más bien le comprometemos con Ciudadanos Comprometidos con Cuenca, y cuando tengamos estas reuniones con los señores que están de candidatos, invítale a usted para que sea partícipe de estas reuniones. O van ellos o voy yo, eso es lo que les van a decir. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, vamos gracias. Con la notita esa y volvemos rápidamente. Gracias. Luego del último amotinamiento en la cárcel de La Tacunga, que dejó como saldo 14 reos muertos y más de 20 heridos, la Comisión de Seguridad se reunió con autoridades de seguridad del Estado para analizar la crisis carcelaria que atraviesa el país. No hay soluciones a problemas tan rápidos de solucionar como la implementación de los escáneres para la carga que ingresa a estos espacios. El director del Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo, dijo que la inseguridad ciudadana y los actos de violencia en las cárceles se debe a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Porque amenaza, señores asambleístas, para entender lo que está pasando en el país, es una presión dominante, detrás de la cual se encuentra un poder igual o superior al del propio Estado.
En la mesa parlamentaria, representantes de la Fundación Dignidad Ecuador criticaron la falta de celeridad en el otorgamiento de las medidas de habeas corpus para los sentenciados que han cumplido con su condena, quienes han sido víctimas de las olas de violencia. El Estado no está haciendo caso a las decisiones judiciales a nivel jurisdiccional, pese a tener sentencias a favor ganadas con habeas corpus. El Estado cumple estas sentencias muy tarde. Pero el ingreso de armas a las cárceles es un tema que alarma a la sociedad civil. Por ello exigen a las autoridades fortalecer los protocolos de seguridad. Agente de seguridad penitenciaria en noviembre del 2021. Hay demasiadas formas del ingreso de todo lo que es prohibido. Una de las principales es a través de los carros que entran a la penitenciaría con alimentos. Dinámicas de violencia y represión policial la vamos a denunciar siempre. Ellos no querían dar nada, nos comenzaron a insultar y eso terminó a la noche, que nos patearon. Desde la Secretaría de Derechos Humanos informó que el censo penitenciario que lleva adelante otorgaría resultados para mejorar la política pública en temas de rehabilitación social y reparación a los familiares de los reos fallecidos. Porque una verdadera rehabilitación social también es pensado en ese niño menor de 2 años de la persona privada de la libertad. También saber el tema del tipo de pena, como usted lo había dicho, la condición de salud de la persona privada de la libertad. A los pedidos de información, los legisladores cuestionaron las omisiones de las autoridades que recaen en la inseguridad que viven los presos en los 36 centros penitenciarios del país. ¿Cuántas bajas se han dado? ¿Quiénes ingresan este tipo de armamento? En 19 meses, cerca de 398 presos fueron asesinados en 9 masacres carcelarias en el país. Rolando Ayauca, TVL Noticias. Bueno, ahí está justamente lo que se señalaba sobre esta misma nota, ¿no? Y hay bastante interés en este tema y el señor presidente de la República ha manifestado claramente qué es lo que se va a realizar. Un censo que va a terminar sacando, de hecho, a las personas que están por delitos menores. Y con esto se aliviaría en gran manera el problema de la crisis carcelaria. Bueno, nos vamos y Dios mediante nos vemos el próximo día lunes con una nueva jornada informativa. Vamos a tener invitados nacionales que vamos a estar analizando el tema político electoral nuevamente en este espacio informativo. Soy Segundo Cabrera y tengan ustedes un excelente resto del día y una buena semana.